Sí, ¿qué pasa? De eso, Javier, ¿cómo estás? Hablar de eso mejor hablarlo en directo, ¿no? O sea, pues Singapur, sí, ¿cuándo es? ¿Este domingo? Es que claro, digo, vamos a hablar de Singapur. Y tú has querido empezar hablando de Fórmula 1 y ya, digo, pues ya, Javier, ya. Para eso tenemos el bolido si lo que surja, la sección donde la gente viene, se divierte y aprende de Fórmula 1. ¿Tú sabías que esto pasaba? Que la gente aprende muchísimo con nosotros. Yo sabía que la gente busca cómo salir de aquí normalmente, pero aprender. Pero no encuentran. O sea, claro, llamo ya a Twitch para que pongan el botón de cerrar lo más pequeñito posible. No, no hay salida, no hay salida. No hay salida. O sea, la aquí, que entras, está muerto. Del bólido, de la cárcel se sale, pero del bólido no. Deberías explicar la confusión que hemos tenido antes de empezar el directo. Entre los dos, sumamos confusión. Medio streamer, yo creo. Hostia, que lagazo me está pegando tu cámara, Javier. Hola, pues a mí no, ¿eh? Ah, el caso es que es en Discord, pero en el OBS te ves bien. Pues nada, tira para adelante. No, ¿qué OBS? Si yo OBS, ¿no? No, ya. ¿Ah, que es en Discord? Ah, o sea, en Discord te estoy viendo horrible. Ah, pues ahora, qué maldad, ¿no? Vale, no, pero no, el directo está yendo bien, lo estoy viendo yo. Sí, pero aquí yo te veo horrible. Una cosa, bueno, da igual. No pasa nada, mírame el disco, o sea, el OBS, perdón. Entre los dos, pues casi que lo voy a hacer, ¿eh? Entre los dos sumamos media neurona, ¿vale? Que esto es algo que igual la gente se sorprende, ¿no? Pero media. A ver, yo diré, en nuestra defensa diré que hacía bastante del último bólido, ¿eh? Claro, hacía tanto del último bólido, Javier. No me acordaba. Que tú pensabas que era en mi canal y yo pensaba que era en el tuyo. O sea, hemos estado un rato mirando en el bólido y hemos caído en la cuenta. Yo he estado a punto de abrir directo desde mí. Desde mi OBS. Pero por culpa, evidentemente, de Javier, que es el que ha ido diciendo que no abiertamente a hacer un bólidos durante las últimas dos semanas. Claro, claro, yo ya no sabía cómo decirle que no al pobre. Ni siquiera hicimos un post Italia. Ya, eso no, pero eso sí que eso no me lo esperaba, ¿eh? Yo tampoco. Me ha pillado por sorpresa. Yo estaba seguro de haber hablado contigo de Italia. Sí. O sea, yo estaba convencido de haberme enfadado en directo con el safety car. Ahora, si quieres, lo hablamos, ¿vale? O sea, no vamos a hacer un repaso al Gran Premio Italia, claro, porque no nos acordamos. Pero sí que, por ejemplo, podemos hablar de lo de los safety cars y de... Es que claro, yo digo, yo he hablado contigo del safety car y digo no. Yo es que estaba convencido de que sí he hablado contigo. Y de hecho pensábamos que el directo era en tu canal. ¿De lo del safety no? No, el safety no. De lo del safety no hemos hablado porque yo estaba diciendo, nos vamos a cabrear en el bólidos. Bueno, ya ves. Y no lo hemos hecho, ¿eh? Y no lo hemos hecho. ¿En el chat estés preparados para que nos cabremos? Lo que pasa es que yo creo que ya el cabreo, tío, con no sé cuántas semanas. Es verdad que el tiempo todo lo cura, ¿eh? Es que ya ni me acuerdo de cuál era la polémica de eso, tío. No, hombre, yo sí. Ah, sí que terminó, vale, en verdad. Yo es que refresco. Italia ha hecho así de mi cabeza, ¿eh? Se ha borrado entera, ¿eh? Bueno, a ver, sí, un poco, la verdad que un poco, un poco, sí. De hecho te he preguntado, ¿qué pasó en Italia? Como diciendo, porque es que, digo, lo hemos hablado en directo, no me suena. No, total. Pero bueno, lo más importante, Javier, ¿tú qué tal estás? Yo estoy muy bien, la verdad. Pues es que eso es lo más importante. ¿Y tú? ¿Estás bien? ¿Estás afeitado? Te veo. Sí. ¿Sí? Estoy bien. Me estoy moviendo. Un momento. ¿Qué te pasa? No, que tenía verdad? La overlay no estaba Hostias. Bien cerrada. Ah, vale. Que bien, Javier, la verdad. He probado esta mañana los Pokémones. Ya, te he visto. Vamos, te he visto, que no te he visto en directo, pero que he visto que estabas haciendo directillo de Pokémon. Todo mi abrazo y mi condescendencia a los fans de esta saga. No entiendo cómo la aguantáis. Yo sabía, es que yo te he dicho, tenías cara de que no te gustaba. Yo digo, esto. A ver, me lo he pasado muy bien en directo. No sé si alguien del chat ha estado esta mañana, pero hemos estado jugando Pokémon Let's Go Pikachu. También te digo que has empezado por un poco extraño, va a ser el primero, Chico, yo qué sé, ponía. O sea, me lo regaló mi novia. Y dijo, este busca en Google y pone que es el mejor para empezar. Y yo, ok. Pues yo creo que no, Hostia. Bueno, da igual, que muy bien, he ganado a Brock. Hostia, te vas a tener que divorciar, lo siento. Le he ganado a Brock, le he dicho, Brock, me come los huevos. Le he sacado a Cebollo y lo he reventado. Cebollo es un Odis, pero le llamo Cebollo. Cebollo es un Odis, bastante original, sí. Y le he reventado, vale, con el Cebollo. Dice, no, que ten cuidado que soy muy fuerte. Yo, sí, tú no has visto a Cebollo. ¿Cuánto tiempo has estado? Hora y media, 2 horas, sí. Y muy bien, me gustaría no volverlo a tocar en la vida, la verdad. Ya, no, si es que te veo la cara de, vamos, de amargadamiento máximo, ¿eh? O sea, mira. O sea, me lo he pasado muy bien, pero ya he pasado eso. O sea, he pasado esa parte y dicho, muy bien. Para seguirlo no, ¿no? Aquí se queda, ¿no? Es que o sea, no, 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 pero si no pasa nada. Lo primero ha sido enfadarme. Porque yo iba a jugar con mi mando pro de la Switch. Y de repente, no, eso no te vale. O te pilla un llavero o pilla los Joy-Cons. Y yo, me están grabando. No, a ver. Y he tenido que dejar el mando pro. Un desastre, Javi. Sí, no, es que solo se puede. Ese solo se puede con Joy-Con, pero los otros no, Un desastre, Javier. Un desastre. En fin, que nada, que me lo paso muy bien y que volveremos pronto.
¡Mentira! ¡Mentiroso! ¡Mentira! ¡Mentira! Es que ya te lo he dicho, no coincidimos en nada en los gustos de juegos. O sea, es una pena, pero... Bueno, Mario Kart. Mario Kart sí. Mario Kart nos gusta. F1-22 nos apasiona. F1 Manager. Somos F1 Manager nos encanta. Somos tal para cual. Sigue. Más Effect me parece tremendo. Increíble, ¿eh? Y el día que lo juegues te va a gustar más todavía. Vale, si ya te gusta sin haberlo jugado. No estás preparado para que te diga que no me gusta, ¿eh? No, es que es imposible que eso suceda. Porque Mass Effect, a diferencia de Pokémon, es un buen juego. Un abrazo a Nintendo. Ay, Juan Alfonso. Ay. En fin. Que tenemos bueno, cosas de las que hablar. Tengo una pregunta, la verdad. Es ¿De qué pretendes hablar hoy? Porque siempre dices que te tocan los bólidos malos. Y digo, pues espera, ya verás que mire hoy. Hombre, espera como se vea este, ya verás. Realmente, teniendo en cuenta que hace 15 días que no hacemos un bólido. Ya, a ver, eso es cierto. Dos semanas. Está lo del safety car de Monza que da para hablarlo. Eso está es lo de Alex Palou al final renovando con Ganassi. Y los test con McLaren y bla, bla, bla. Está lo del casting de pilotos de Alpine Italia, a ver a quién fichan. Está lo de Colton Herta. O sea, hay varios. Claro, a ver, es que, es que es raro que normalmente no hacemos dos semanas de parones. Hemos ido muy, muy martillo. En plan, semana. Estamos súper constantes hasta que esta semana has decidido caerte tú del barco de la constancia. Sí, he dicho ya. Joder. Esto mejor dejarlo poquito a poquito, ¿no? Sí. Y yo creo que algo incluso también, bueno, podemos hablar también de que eres mi capitán. En el GP de Twitter luego podemos hablar. En el Gran Premio de Twitter es mi capitán. Luego hablamos que va a estar ahí esa vamos batería. A hacer nuestra visión de la velada con Víctor, la vamos a poder hacer real, ¿no? En el muro. O sea, mi único objetivo realmente, yo no sé si lo ganaremos porque nos han metido algún tier medio bastante jodido, ¿eh? Pero mi objetivo es reventar a Víctor. Tú vas a carrilear el grupo 2, o sea, yo así te lo digo. No jodas, que yo contaba con que tú fueras más rápido que yo. No. Además, es que estáis todo el día haciendo test ilegales, cabrón. ¿Qué va? Bueno, esta tarde me voy de karting, pero no me voy a ese circuito, me voy a otro. ¿En serio? Sí, me voy a Recas. Pero cabrón, ya que estás, ve allí y haz test ilegales. ¿Sabes coño? A cuánta distancia está Javier? Ah, bueno, sí, es verdad, perdona. Sí. O sea, que tú vienes de. Que tú vas a venir de Jerez, ¿vale? Y tampoco tal, pero que. Como si fuera desde Jerez, yo casi también, ¿vale? O sea, está 90. No, o sea, ya, sí. 80 me dijiste, ¿no? Sí, 83. Son disparates, está lejísimos. Pero. Sí, de hecho, no voy a hacer más test ilegales. Pues, lo siento. No voy a gastar todo. ¿No vas a hacer más test ilegales? O sea, ¿así te tomas en serio nuestro equipo? Ya he hecho uno, ¿no? Capitán. Yo te doy luego. Te doy consejos. Luego. Sí, no, te estaré deseando, ¿eh? Sí. No, es muy chulo el circuito, está muy chulo, la verdad. Tengo entendido que sí, yo no he estado nunca. Por eso digo que hay gente que está yendo ahí casi todas las semanas y digo, pero bueno, esto. Nah, esto es ilegal. O sea, Alex está loco. Alex está yendo todo el puto día ahí. Bueno, aunque Alex está en el grupo 1. A mí me la pela, Alex. Claro. Alex no es rival, pero sí, algunos de nuestro grupo están yendo mucho, ¿eh? O sea, eso hay que tener. Ya. No, sí. No tengo mucha esperanza, también te digo, ¿eh? O sea, pero tú y yo vamos a correr a la vez, entonces, ¿no? Claro. O sea, que si yo te veo a ti detrás. Hombre, pues o me abre hueco si ves que voy más rápido, o te lo abro yo a ti. No me salce nunca. O tendré que buscar el hueco. O sea, tendré que buscar. O sea, ¿cómo te identifico rápido, tío? Te pegaré una voz. No sé. ¿Sabes dónde puedes ver esto? Si no has estado desde el principio. Y digo, hostia, este es el mío. Me dejan pasar. ¿Tú tienes mono? No, mono no. Es que yo estoy por comprar. Pero casco mono, sí, Pues yo estoy preocupado con mono. Que no, pero si nos dan camisetas, creo, ¿no? ¿Has dicho? No, pero. De colores. Pero aquí con un mono, hombre. Que no. O sea, mira fotos del año pasado. Ahí había gente que iba sin mono. Yo me voy a comprar un mono. De manera, los karting suelen. ¿Te vas a comprar un mono? Yo creo que sí. Tapo de coña, ¿no? No. ¿Cómo que no? ¿Mono? ¿Un mono ¿Te vas verde? A comprar un mono, en serio? ¿Un mono verde? ¿Un mono verde? Claro. Pues yo ya tengo uno, en realidad. Claro, pero te voy a llevar el mono ese, pero no te va a ayudar a conducir. Claro, ese no me va a ayudar a conducir. Está ahí detrás, está tranquilo, pero no. Bueno, no sé. Ya hablamos de esto. No, en serio. No había ni pensado. Luego lo hablamos, pero yo sí que había. Es que he visto monos. No son tan caros, los monos como pensaba. O sea, los he visto por 80 euros. Ya, tío, pero hombre. Ojalá. No sé. Te gastas 30 en un mono de plástico, ¿vale? O sea, que si tampoco. Ya, también. Tampoco, Javier. Estamos hablando de una persona que diga, oye, es que calculo cada céntimo que me gasto, ¿sabes? ¿Sabes qué es lo que me da rabia? Que realmente sí soy así. Pues eso es una excepción. ¿Ves? Yo no tengo casco, eso sí que. O sea, tengo uno de moto de mi padre que se lo pillo y ya está. Y es el que... Bueno, pues pilla ese, total. Sí. Me dices el color que. O sea, es que es importante que nos distingamos, tío, cuando estemos en la pista, pero bueno. El color es gris. Hostia. El color más personalizable del planeta, ¿eh? O sea, el que más personalidad te da, quiero decir. Sí,
Sí, sí. Vale. Bueno, está bien. No, no está. Los hay peores. No sé si los hay peores. No, no, bueno, menos, tú sabes. Sí. Ahí, sí, ahí. En fin, ¿sabes bueno, quién ordenó menos? Venga, hílame, venga, ¿qué? Dirección de carrera en Monza. Oh, vamos a hablar de este temita. Vamos a empezar por lo del no, sí, me parece bien, me parece bien, de Monza. Que algunos ni se acordarán. Hay una competición que se llama Fórmula 1, ¿vale? Que Javier y yo nos dedicamos a comentar la actualidad de ella. Está parada un poco ahora, ¿no? Me está dicen. Un poco parada. Y la última carrera, la última carrera que se disputó fue en Monza, en el Gran Premio de Italia, ¿vale? Con victoria para Max Verstappen, segunda posición para Charles Leclerc, tercera posición para George Russell. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? ¿Fue el tercero Russell? Estamos todos de acuerdo. Russell tercero, sí, sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Hostia, ya hasta donde yo recuerdo, sí. Sí, 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 sí. Cuarto Sainz, quinto Hamilton. Vale, ok. No quiero equivocar. Ok. Pasó una cosa con el safety car, ¿vale? Yo creo que es un buen tema inicial de conversación, sobre todo porque es muy buen tema para un bólidos, porque da para mucho debate. Hombre, es que era el tema del bólidos. O sea, ese gran premio de haber hecho un post, sí, hubiera sido la parte más importante del bólidos. Eso es. O sea, duda, más allá de la victoria de Verstappen y tal, que estamos todos de acuerdo en que aquí dominio y tal y cual tenía un punto más que Ferrari, y que de hecho, para mí Ferrari no podía hacerlo mejor de lo que lo hizo a nivel de estrategia. O sea, creo que lo hizo lo mejor posible, sí, para no, poder... No, no había mucho más. No había más. Como ya he dicho alguna vez, a quien hay que regañar es a la gente que está en Maranello, que ese coche no se está desarrollando bien, pero a nivel estratégico Ferrari no falló nada en Italia. Pero... A ver, yo, bueno, no sé, eso también lo puedo comentar. Yo no sé si se podría hecho un poco mejor, a lo mejor, no sé. Yo creo que, es que... Para mí, el momento clave en el que asumí que Ferrari no puede hacer otra cosa es cuando Leclerc para... Es compatible, ¿eh? Es que yo creo que cuando Leclerc para en ese último stint con blandos, Verstappen va con medios de 10 o 12 vueltas, y ni aún así le recorta tiempo. Correcto, correcto. Fue como, es que da igual lo que hubieran hecho. Da igual, o sea, lo que hagan. Sí, pero hombre, eso no quita que, aunque no hubiese conseguido nada, igual lo podría. Es que yo, la decisión de poner medio. A ver, no digo fuese una cagada, pero no sé, no me termina de convencer. Pero viendo que ni con blandos le recortaba a Javier, o sea que. No, pero si yo te estoy diciendo, claro, que le fuese a ganar, no le iba a ganar, ni con blandos, ni con duros, ni con ningún. Está claro. Solo digo que, hombre, también. Es compatible eso con a lo mejor decir, bueno, pues a lo mejor incluso no, habiéndolo hecho un poco mejor, igualmente no ganábamos, ok, pero no sé. Bueno, da igual, independientemente de eso, era imposible ganar porque... Era imposible ganar, sin duda. Dirección de carrera decidió también que se iba a acabar el espectáculo con safety car. A ver, aquí hay varias cosas, varios temas sobre la mesa. El primero, todos podemos estar de acuerdo, yo creo cualquier persona que le guste un poquito esto, podemos estar de acuerdo en que... a nadie le gusta que una carrera acabe bajo safety car, ¿vale? Esto es... Abu Dhabi. No, pero... De hecho, al revés, ¿no? Bueno. Sí, pero... Sí. Es indiscutible. O sea, nadie le gusta esto, nadie debería decir que... No, totalmente. Pero creo que hay maneras y maneras de acabar una carrera con safety car. Yo creo que si un safety car te sale en las últimas dos o tres vueltas, chico, es inevitable. Tanto como un safety car, pues acaba bajo safety car. Cuando ese safety car sale a falta de 8 vueltas para el final, 8 putas vueltas, y tú llevas 3 o 4 de safety car y ves que no puedes sacar el coche de Ricciardo, en este caso, que se queda atascado entre el ESMO 1 y el ESMO 2, chico, invéntate algo para que la carrera pueda acabar de una manera normal. O sea, a mí lo que me indigna es que haya peña en Twitter aplaudiendo el no, es que esto por seguridad, por seguridad, ¿por seguridad de qué? Más seguro será a las 4 vueltas de safety car parar, sacas una puta bandera roja, retiras el coche y dejas salir. ¿Qué? La seguridad es pasar con los coches que parados, lo de la grúa. Es que no me jodas. Claro, es que estuvieron parados un rato y dices, tío, yo, si estás trabajando como un puto animal y no te da tiempo y quedan 3 vueltas, lo entiendo, pero como tú dices, quedando 8, estando a la mitad del tiempo parado, pues es que estás robando vueltas de carrera a lo tonto. Entonces, o sea, un safety car no puede durar más de 3 o 4 vueltas. No puede. Si un safety car se tiene que alargar más de 3 o 4 vueltas, tienes que sacar una bandera roja. O inventarte un sistema, claro, que yo estoy de acuerdo con esto, ¿vale? Y esto ya lo discutimos, me acuerdo en su momento, con lo de Sainz y Gasly en el GP Italia de 2020, ¿vale? Inventarte un sistema de una bandera roja en la que a lo mejor no se puedan cambiar neumáticos. O sea, algo hay que inventarse, ¿vale? Porque yo entiendo... Pero eso, claro, eso habría que afectar... O sea, ese cambio tendría que afectar a todas las banderas rojas, ¿no? Claro, claro. Pero por eso digo que a lo mejor la bandera roja se puede seguir manteniendo tal y como está, pero inventarse algo, que no tiene que ser tan difícil, que sea como una bandera roja, pero que pare la carrera y luego se pueda alcanzar con safety car o con lo que sea. Tú estás sugiriendo, y no sé, yo lo he leído, se ha leído esta corriente, no sé si es lo que tú estás sugiriendo, pero bueno, que al final de carrera sea un safety, que potencialmente se pueda acabar la carrera ahí,
Hay gente que decía, pues yo, en ese caso, bandera roja. No exactamente. Es que, o sea, quiero decir, no, depende. Ya, es que en realidad si son, no es lo mismo. Si son tres vueltas al final, chico, mala suerte. O sea, quiero decir, tampoco. Ya, yo te he entendido. Pero si son ocho, yo creo que a las. O sea, el protocolo para mí, claro, de cómo debería ser. Limite. Claro, el protocolo para mí debería ser. Ves que el coche de Ricciardo se ha parado, ¿vale? Ok. Primero, como automático, bueno, bandera amarilla, lógicamente, y virtual safety car. Hostia, no lo podemos retirar en media vuelta. Safety car. Hostia, no lo podemos retirar en tres vueltas. Bandera roja. O, insisto, algo que permita parar la carrera y luego relanzarla aunque sea tras safety car. O sea, no, no necesariamente pido una nueva salida, un nuevo tal. O sea, no tiene por qué ser una resalida en parado. Pero no puedes robar ocho vueltas de espectáculo. Vale, bueno. No puedes. Tú dices bandera roja con la salida normal. O resalida de safety car, me da igual. Me da igual. O resalida de safety car. Claro, me da igual. Pero igualmente, o sea, ya con grupo. Ya, es que, bueno, habría que hacer un nuevo reglamento. Un nuevo apartado del reglamento, o sea, para esa. O para directamente. Para mí hubiera sido un mal menor la bandera roja. Directa, la normal. Para mí también, para mí también. Para mí también. Y me da igual quién ganara, ¿eh? Que esto no es porque así ganaba Leclerc, tal, me da igual. O sea, sí, no, a mí también me da igual, ¿eh? Sí, da igual, si el Mundial está perdido igualmente, ¿qué pasa? Claro, pero yo creo que se tienen que dar cuenta la Fórmula 1 que no es correcto robar 8 vueltas, tío. Es que para mí la clave está en las 8 vueltas. Son muchas. Son demasiadas. Y yo me entiendo. Me recuerda al virtual, ¿eh? Claro. Y un virtual igual, un virtual para mí no debe durar más de una vuelta. Es que un virtual roba carrera, exacto. Pero claro, peor porque a más velocidad que el safety. Sí, sí. Pero bueno, el virtual puedo entender que lo sacas porque estás dudando si es safety car. Vale, porque sacar un safety car es muy tocho, ¿no? Y un safety car mínimo te fumas dos vueltas. O sea que entiendo, ¿vale? Pero. Ya, pero. Es que el peligro de estos coches de seguridad, ya sean virtual o real, es que te puedes robar mucha carrera si no lo haces bien. Porque tú lo lanzas y estás ahí. La carrera está parada y tienes que estar operando, porque si no, estás robando carrera y robando espectáculos, claro, tío. Claro, claro. Y además es la única solución viable, ¿no? Porque veía gente. Muchas gracias, Ángel, por el Prime. Veía gente comentar cosas como, bueno, pues que alarguen las vueltas como en la Fórmula E. No, esto no se puede hacer, ¿vale? Los límites de gasolina están súper calculados, los equipos salen con eso, tal, o sea. Sí, no, no, tiene que ser las que claro, son. Sí. No tiene sentido, para mí no tiene sentido alargar vueltas. Pero sí parar en eso, en un límite. O sea, estos se tienen que reunir, se tienen que reunir. Tienen que decir cuál es el límite, ¿no? Y claro. ¿Cuántas vueltas límites podemos tener de safety car? No, pero Fonsi, si no hay una situación peligrosa en pista, hostia, yo creo que una situación en la que un safety car tiene que estar más de cuatro vueltas ya es peligrosa o ya es anómala. O es compleja, claro. O es compleja, porque es verdad que es peligroso. Más, sí, más que peligroso, yo diría, bueno, peligroso también, por supuesto. Pero yo digo compleja, porque si hay una situación que no parece muy peligrosa, pero no se puede competir con esas condiciones, si ves que es complicado de solucionar en tres vueltas o cuatro, pues yo creo que sí que se debería optar por una bandera roja. Que yo no creo que la bandera roja tenga que ser para que un coche esté ardiendo en llamas o para que un muro claro, se haya roto. Claro, no, completo. No, para o sea, nada. Es que, claro, suena, bandera roja suena como, hostia, se está muriendo alguien, pero no, claro. No tendría que ser así realmente. No, una bandera roja puede ser porque un coche se queda parado y tarda mucha vuelta en sacarlo, claro, porque un espontáneo saltapista, que puede ser por mil cosas una bandera roja. Una barrera que se ha roto, hay que repararla y se tarda un rato. Ahí está, entonces no nos quedemos con, no era lo suficientemente peligroso para sacar una bandera roja, porque peligroso no sé, pero que estaba condicionando la carrera era evidente. Ya sea por competencia y competencia de los comisarios. Yo no me quiero meter con los comisarios porque entiendo que es un trabajo súper complejo. Y encima, como hemos comentado muchas veces, es gente la mayoría voluntaria y, en fin, esto es otro tema para tal. Pero, independientemente de la capacidad o incapacidad de los comisarios y tal, si tú ves que en cuatro vueltas no se soluciona, te tienes que inventar algo. Para mí. Y a mí me enfadó más. Fíjate lo que te digo. Porque al final, dirección de carrera, ojalá fuera esto lo peor que ha hecho, ¿sabes? Desde que... en los últimos dos años. Pero me enfadó más. Ojalá sí. Me enfadó más ver a gente defendiéndolo, como no, es que esto es por seguridad, es que esto está muy bien, es que esto tal, que la propia acción. O sea, no comprendo cómo alguien puede ver ocho vueltas de safety car, ocho vueltas de safety car, ocho, ¿eh? Una, dos, tres, y así hasta ocho, y decir, buah, de puta madre. ¿Cómo me lo he gozado esto? No, yo tampoco lo entiendo, la verdad. Además, es que ocho vueltas, mira, te dice, para cabrear más a Fons, ocho vueltas en Monza es el 15% de la carrera. Es que muchísimo, o sea, es una broma, ¿eh? Que sí. Yo la regla que implementaría sería esa, bueno, no sé la que tú has dicho exactamente, pero es, hay safety car a falta de no sé cuántas vueltas, en este caso ocho son demasiadas para el final. ¿Se puede terminar la carrera con el safety car? Entonces saco bandera roja y, si quieres, no haga salida en parado, porque hay gente que dice, no, pero lo que no puedes hacer es sacar una bandera roja porque la carrera vaya a terminar el safety car, no es justo.
Vale, pues entonces safety, me sacas una bandera roja y relanzada bajo, ¿cómo se llama la que es en movimiento? Standing salida, no. resalida. ¿Rolling? ¿Cómo se me lío con esa mierda? Rolling Start, sí, Rolling Start. Pues Rolling Start, sí, y ya está, y así, como si el safety car se hubiese ido y se relanza normal. Exacto, es simplemente la bandera roja manada como concepto de paramos el tiempo. Claro, claro, claro. Entran los coches, se quedan en el pit lane, uno detrás de otro, en las posiciones que van, y ya sale el safety car, y a la final, claro, al final de esa vuelta se mete y resalida. Exacto. Y, exacto, oye, es como una relanzada y normal. Y se puede debatir si tienen que ser ya en resalida parado o resalida o en Rolling Start, da igual. Ok. Yo no quiero espectáculo falso tampoco. Yo ya sabéis que soy el primero. No, pero por eso te estoy diciendo esto. O sea, si quisiera un espectáculo, diríamos, no, salida al parado. Sí, claro. O sea, la pelas. No, como lo de Baku del año pasado a dos vueltas. Claro, claro. Precioso, claro, pero bueno. O sea, entiendo que está guay y tal, pero vamos a intentar hacerlo bien. Y hacerlo bien es bandera roja, se para la carrera y se relanza como si fuera con safety car en Rolling Star. Hasta luego. Yo creo que no es tan mala idea. Yo nunca terminaría una carrera bajo safety car. Nunca. Es que, a ver, yo nunca, ya digo, en caso de que se rompa. Ya, yo sé que lo he dicho, el caso de que salga. Bueno, falta una vuelta y sale el safety, vale. No, si falta una vuelta, nunca sale el safety porque ya se acaba la carrera. Pero dos vueltas. Se acaba la carrera. Dos, vale. O sea, creo que con dos o tres vueltas entiendo que es muy difícil actuar. Vale, ok. Pero el problema es que tienes que poner un límite. Claro. ¿En qué vuelta consideramos? Que también dependerá de la longitud del circuito. Yo es que. ¿En qué vuelta? No lo haría tanto por poner un límite de a partir de qué vuelta esto es bandera roja, sino a partir de cuántas vueltas puesta un safety car en pista. Para mí sería eso, la pregunta. Ya, pero supongo que eso depende. Es que eso, en el momento que lo sacas, yo creo que no lo tienen ni claro ni ellos, ¿no? O sea, tú sacas un safety car y dices, ¿cuánto va a estar este safety car? Pero tienes que sospechar. O sea, si tú, por ejemplo, ves que un muro se ha partido por la mitad, no saques safety car, se acaba bandera roja. Totalmente. No, de hecho, tienes toda la razón, porque cuando el coche de Ricciardo se quedó parado ahí. Parecía un safety car de tres vueltas y ya está. Claro, no, pero yo creo que deberían tener pensado antes de las carreras qué pasa si un coche se queda parado aquí o allí. No, o sea, si lo tienen pensado, seguro. Pero pues parece que no a veces, tío. Parece que no. Ya. No, yo quiero pensar. Tú veías cuando estaban parados, te daba la sensación de que sabían lo que iban a hacer, lo que tenían que hacer cuando. ¡Ey! McLaren parado allí. ¡Pum! Ya. No parecía que estuviese muy claro. No quiero pensar que. No quiero pensar eso. Puede ser, pero no quiero pensarlo. O sea, yo tampoco quiero pensarlo, pero. Ya. Yo creo que simplemente se les fue de las manos. No esperaban que fuera a durar tanto tiempo el safety car. Y cuando se quisieron dar cuenta, ya era muy tarde. Ya, tío, pero. Claro, la bromita cuesta cara al final. Sí. Te quedas sin final de carrera. Te quedas sin final de carrera y hubiera sido precioso, ¿eh? Pero independientemente de quién ganara. Totalmente. Porque esto no va de que es que lo han quitado y tal. Y no quiero ni compararlo con Abu Dhabi 2021 porque no tiene nada que ver. No. Nada que ver. No tiene nada que ver. Abu Dhabi 2021 dio tiempo a tal. Que por cierto, lo de los doblados que se tenían que desdoblar y tal, ya eso se quitó. Entonces daba igual que no estuvieran desdoblados. Se podía haber relanzado la carrera. Pero bueno, se hizo muy mal las cosas. Esto sin contar que la última vuelta ya estaba despejado, ¿eh? Esto sin contar que la última vuelta ya está despejado y quizás se podía haber dado resalida. Pero bueno, en fin. No sé. Sí, bueno, no quiero tampoco meterme en ese tema, Pulwes, pero es verdad. Desde el accidente hasta que Verstappen pasó por meta, pasan 40 segundos. Parece que se esperaron a que pasara Verstappen para no intentar. ¿Me estás hablando de cuál? ¿De este? No, sí. Que lo de Ricciardo. O sea, tardaron como 40 segundos en sacar el safety. Y coño, bastante. Es verdad. Tardaron la. Sí. Pues, pero es que por cosas como esa, yo te decía justo lo de. ¿Tienen pensado lo que hay que hacer en caso de? Porque es que si tú lo tienes claro de verdad, en plan, coche allí, parado, tal. Esto. Es que no cosas como esa, o cosas como cuando están parados sin hacer nada durante un minuto, cosas como. Todo eso te coño, pues te incita a pensar como esta gente tiene planeado lo que ocurre cuando hay un coche parado en esta curva, por ejemplo. Es que no lo parece. Tú dices, yo quiero creer que no. Yo también quiero creer que no, pero es que no lo parece. Hay tantas cosas que queremos creer que no. Claro, hay tantas cosas que queremos creer y que después, a saber, ¿no? Es que no, yo. Permíteme que desconfíe un poco. Ya. No, que sí que es. O sea, cada día nos dan más razones para desconfiar de. Para creer que. Pues, claro. Para pensar en malas praxis y mierda de estas. Y sí, es triste, pero es que es así. Es así, es así. Pero bueno, en fin, yo ya digo, me enfadé un poco por eso, ¿no? Porque al final. Perdemos todos con este tipo de finales y con. Esto es lo que decimos siempre, ¿no? Es que la Fórmula 1 se puede esforzar muchísimo en tener los coches más eficientes, en tener la mayor igualdad entre coches, en tener todo lo que tú quieras. Pero si dirección de carrera no está al nivel. Y no lo está. Es que, tío, yo a veces pienso, tan difícil es. Que no será fácil, ¿vale? Pero tan difícil es que no hay manera de que uno lo haga bien. Es que no. Se va uno, viene otro. Es que esto es.
Yo siempre lo digo, ¿no? Yo odio comparar fútbol y Fórmula 1, pero esto no es el árbitro pita un penalti que parece que no lo ha tocado tanto, no. Esto es el árbitro pita al final en el minuto 87. O sea, es que con dirección de carrera estamos viendo cosas en Fórmula 1 durante los últimos años de decir, es que no, o sea, estáis yendo contra el reglamento. Porque, bueno, esto es hablando de Fórmula 1, pero es que en Fórmula 2 le metieron a Yuri Vips, no sé si lo viste, o a lo mejor te enteraste después, pero le metieron un stop and go y 10 segundos. Sí, lo vi. Por una sanción que son 5 segundos de toda la vida por tocar la rueda del de delante. Sí. Y luego después reconocieron que se habían equivocado, que le dieron la sanción que no era, que se equivocaban de botón y que lo sentían mucho. No me lo puedo creer. Pero chico. Y luego en Fórmula 3 acabaron la carrera como a la mitad con una bandera roja y no volvieron a salir. Pero vamos, o sea, a ver, tú pones... ¿Unos disparates? Un momento, ¿tú pones esa sanción? ¿Me estás diciendo que no eres capaz de anularla? No, que pusieron la sanción. Y, o sea... A ver, lo de Yuri Vips, para que no la viera, vale. Yuri Vips es en la variante del reticilio esta, que nunca me acuerdo bien de su nombre. La segunda chicane. La típica vale. Me tiro por el interior muy optimista, te doy en la rueda trasera y te trompeo. Vale. Que eso son 5 segundos de manual, vaya. ¿Vale? O sea, quiero decir, es como la tenemos asumido todos los pilotos. O sea, todos los pilotos, no, perdón, todos los aficionados y todos los pilotos. Sí, sí. Y de repente, al minuto, por un cartel Yuri Vips, stop and go de 10 segundos. Para un stop and go de 10 segundos, tienes que haber matado a alguien. Prácticamente. Sí, sí, sí. O sea que le pusieron el stop and go, entró, lo cumplió y al... Sí, claro. Y a las 5 de la tarde, o sea, a las 5 de la tarde le dijeron, uy, que no hemos equivocado. No me lo puedo creer. Que no queríamos ponerte esa, que queríamos ponerte a los 5 segundos. Y no le podían hacer un más 5, o sea, restarle 5 segundos de su. No, que él cumplió la sanción en carrera. O sea, a ti ya, te pero, pero. Espera, un momento. Era stop and go. Claro, stop and go y 10 segundos. O sea, es entrar a pit lane, parar 10 segundos y volver. Sí. Vale. Sin que te toquen las ruedas. O sea, peor que un drive. Claro, claro, peor que un drive true. Sin que te toquen las ruedas. No te pueden hacer la. Es la peor parar. No te pueden cambiar ruedas. No. Bueno, sí, puedes quedarte 10 segundos y que luego te cambien. Y cambiar ruedas. Sí, sí, sí. Pero. O sea, es la sanción más dura que hay. Después de la descalificación. Creo que no la hay más dura. Es que digo, si él hubiese entrado en boxes. En ese mismo, para cumplir el stop and go y después de la parada, los 10 segundos, o antes, me da igual cuando sea, y al final de carrera le pueden restar 5 de esos 10, eso sí le podría. ¿Sale? ¿Me estás entendiendo? Dicen muchos que no se puede, ni siquiera pueden hacerlo. Ah, no, claro, porque es stop and go. Claro. Es verdad, tenía razón. No se pueden cambiar ruedas tampoco, claro. Ni esperando los 10 segundos, no, claro. ¿Y qué tipo de sanción es la que se puede cambiar? Yo recuerdo alguna vez visto un piloto parado. Si tú, por ejemplo, tienes 5 segundos de sanción. Ah, vale, 5 secas, claro. Se tienen que esperar. Y ya está, pero es verdad. Tenéis toda razón, chat. Tenéis toda razón, sí. Entonces no se puede corregir, claro. Si estás equivocado. Claro, lo cumplió el hombre y tal. Ya, pues ultimísimo, obviamente. No había nada que hacer. No me acuerdo cómo quedó Yuri Vips, obviamente. Ancho, o sea, dice, no, nos hemos equivocado. Ya está. No, es que luego a las 5 de la tarde, pues. No sé si tiene un comunicado, les escribieron al equipo y tal. Y dijeron, no, es que queríamos ponerle 5 segundos y no nos hemos dado cuenta, chico. Por favor. Pero vamos, no, que esto pasó en Fórmula 1 con. Sí, con Tsunoda. En Austria, no sé si os acordáis de 5 segundos. No, con Wang Yuzhu. No, y con Tsunoda también, me suena, ¿no? No me acuerdo, creo que fue con Wang Yuzhu la de. Ah, no, perdona, fue con el chino. Sí, sí, sí. Los 5 segundos en boxes y luego, ay, es verdad. Oye, muy racista esto, de confundir a Tsunoda con Zhu. Sí, la verdad que por tu parte, Javier. Muy bien. Claro, no por la tuya, que lo hemos dicho a la vez. Por la mía no. por la tuya no. O sea, son cosas. Claro que esto, ahora nos reímos y va. Yuri Vips. No, perdona, pero. Y Wang Yuzhu, ¿y a quién le importan? Pero es que esto, imaginaos qué le pasa a Lewis Hamilton. O imaginaos qué le pasa a Fernando Alonso. Hostia, la que se lía. Es que... En fin. Que luego lo de Yuri Vips, mucha gente... Claro, que esto es lo mismo. Volver a desconfiar de la buena praxis de dirección de carrera. Todos sabemos la estima que le tiene la Fórmula 2 ahora mismo a Yuri Vips. Ya. Yo lo he pensado, lo he pensado. Pero no puedes evitar mal pensar en... Ya. Sí. Sí, a Mary le metieron los 5 segundos hasta que luego se los quitaron. Es que pero escúchame, eso es un error para mí inadmisible. Pero es que no es la primera vez que pasa en Fórmula 2. Que pero es que me da igual, es que eso no es admisible. Es que yo no sé quién ha hecho eso, pero no puede seguir ahí. Claro, es que es lo que decía, que es que hay errores admisibles. Hay errores admisibles, claro. Y hay errores no admisibles. Claro. ¿Qué es eso? Y este no lo es, es que este no es admisible. No. Esto es, te acabas de cargar la carrera de un piloto porque estás despistado. Y a mí que me importa que estés despistado. Claro. O sea. Esto es un contacto de hombro, tarjeta roja y 7 partidos. O sea, es de verdad, es que, o sea. Tío. Es acojonante. Pero bueno, que ya digo, es que da igual lo que se le ocurre en la Fórmula y tal, que estas cosas eliminan seriedad a la competición. Ah, pero esta en concreto me parece risoria. Vamos, la anterior también, lo del safety también. Pero, o sea, me he equivocado de sanción, perdona, es como, a ver, eres tontísimo, ¿no? Hmm.
sea, porque lo del safety no es tan escándalo, también lo digo, ¿eh? No me parece el mayor escándalo del año lo del safety. Simplemente es algo que yo creo que es fácil mejorar, ¿vale? Sí, y tampoco hicieron nada contra el reglamento. Quiero decir, safety car a día de hoy puede durar 15 vueltas, si quieres, ¿vale? No está... Claro, claro, o sea, realmente les puedes criticar por lentitud, por que tú creas que está mal hecho, pero no es una cosa objetivamente que está mal la otra, que es poner una sanción que no es. Es que eso es ridículo. Eso es completamente ridículo. En fin. Necesitamos que mejore. Y al final, otra confirmación más de lo que decimos siempre. Sí, pues Michael Masi, el gran circo. Michael Masi no era el responsable de todo esto. Yo puse un tuit. El día de Italia puse un tuit de coña, diciendo: Masi hubiera sacado bandera roja y se hubiera llevado el MVP. No, y Masi ha dirigido carreras como el culo, que tampoco se nos olvida nadie. Obviamente. Yo lo puse de coña, es verdad que. No, pero lo puse de coña, pero realmente piensas. O sea, no estoy diciendo que Masi fuera Dios, sino que. Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Yo lo que dije es que, puestos a ser inútiles en el ejercicio de su trabajo, al menos Michael Masi pensaba en el espectáculo. Era, puestos a ser inútiles. Claro, ¿vale? Claro. Al menos otro pensaba en divertirlos. Claro. Por lo menos doy show, ¿no? Claro. Eso es. Pero bueno, en fin. Hay muchísima incompetencia en dirección de carrera. Y no se ha eliminado con Michael Masi, vaya. No, desde luego que no. Por arreglar. Vamos, que Michael Masi no era más que. Un peón. Pero ¿sabes que sí problema. Hace muy bien la FIA, Javier? ¿Vas a hilar con otra cosa? Sí. ¿Sabes lo que sí que hace muy bien? ¿Qué es lo que hace bien? Porque aplicar sanción a lo mejor se despista y entre 5 segundos y stop and go de 10 segundos, pues el botón está cerca, Javier, pues yo qué sé. Ya, te puede pasar. El meme este del botón. Está ahí el tipo ahí sudando, ¿no? Sí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿El ridículo o muy el ridículo? ¿Sabes lo que...? ¿Sabes lo que se hacen bien? ¿Qué hacen bien? Sumar. Suman como nadie. ¿Sabes lo que les gusta sumar? Espera, es que no sé por dónde vas. No estoy pillando. Puntos de superlicencia. Los puntos de superlicencia los suman. Pero no sé por dónde vas, ¿eh? Ahora te preocupes, ahora te engancho. Hago uno del chat, ya lo habrá pillado. Vale, dime. Han visto. Colton Herta. 32 de 40. Te faltan 8. Lo han sumado muy bien, ¿eh? O sea, no se han equivocado. Lo hablamos en el último bólidos, ¿no? Sí, pero es que ahora ya es prácticamente oficial. Ahora ya, vale. Parece que Red Bull incluso ha renunciado públicamente a incorporar a Colton Herta porque no se han facilitado las cosas. Vale. La FIA, y yo también culpo aquí a la Fórmula 1, ¿vale? Porque sabiendo que la superlicencia es un tema de la FIA, si la Fórmula no presiona en esto, todos sabemos que no pasa. Pero han frenado, objetivamente hablando, frenado por completo la llegada de Colton Herta a la Fórmula 1. Yo esto no el equipo Red Bull, Alfa Tauri, en este caso, pues es que ya sabemos que Alfa Tauri, pues alguien no lo sabe, es como un poco el equipo B de Red Bull, ¿vale? Sorpresón. Hombre. Sorpresón. Ahora mismo viene la noticia. Esto yo creo, no es necesario. Ahora en el chat la gente diciendo, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo? No, esto. Ya decía yo que se intercambiaban pilotos como con mucha facilidad. Ya decía yo que hacían cambios de cromo muy fácil. Esta gente, tal. En fin. Alfa Tauri mostró el interés en incorporar a Colton Herta a su equipo, ¿vale? Y Colton Herta es un piloto que no tiene todos los puntos de la superlicencia, que son 40. Esto lo comentamos, sí. Son dos temas diferentes: el de por qué cojones quedar segundo en IndyCar vale menos que quedar segundo en F2. ¿Vale? Esto sí que eso fue lo que hablamos. Que ese es el tema grave. Claro. Pero, y además de eso, 8 puntos, ¿vale? Por si alguien no lo sabe, y yo esto me sorprendió también, igual que me enfadé con lo del safety car y tal, con esto sí que me enfadé de verdad con la mayoría de gente en internet. Que en Fórmula 1 no es que se haya hecho alguna vez una excepción o dos. Se han hecho cientos de excepciones para facilitar superlicencia a pilotos. Cientos. En base a rodar kilómetros, rodar test y tal. Y con Colton Herta, ni les han dejado plantear la posibilidad de échate 3 o 4 sesiones de libres para entrar. ¿Y tú crees? O sea, está hablando el Fons conspiranoico, ¿no? Entonces, ¿o cómo? Es que claro, yo esto, te juro, mira que yo no soy periodista, ni quiero ni aspiro. Pero con esto, yo dije, me cago en Dios, quiero entender cuál es el objetivo oculto detrás de esto. Porque no puedo entender cómo la Fórmula 1 está como loca por expandirse en Norteamérica. Como loca, ¿eh? Que es que van a montar en Las Vegas su nuevo Mónaco. Que quieren que si por ello fuera, corrían 17 carreras en Estados Unidos y montaban un gran premio en un campo de béisbol. O sea, con tal de crecer en Norteamérica. Y a pesar de todo, el piloto norteamericano que se te pone más a tiro, le frenas. Que ni siquiera es le buscas equipo, no. Hay un equipo a la parrilla que te está diciendo,
me gustaría incorporar a este piloto. Y tú dices, no. Pero, ¿en qué cabeza cabe que un piloto que es querido por un equipo de Fórmula 1, que eso ya automáticamente demuestra que ese chico vale para Fórmula 1? Que esta es otra conversación, que mucha gente dice, no, pero es que Palou y no sé quién y Pato Ward es mejor. Que da igual. Da igual quién sea mejor. Da igual que tenga potencial de ser campeón del mundo, de ser escudero y tal. Un equipo de Fórmula 1 te está queriendo. Un equipo de Fórmula 1 ha mostrado interés por ti. Automáticamente ya eres válido para Fórmula 1. Porque un equipo de Fórmula 1 no es gilipollas si no te va a fichar si no tienes talento. Y además en un caso tan evidente como el de Colton Herta, que no viene con un montón de pasta detrás. Que no es ese caso. Depende. Claro, no, por eso he hecho así, pero sí. Claro. Sí, sí. Porque yo entiendo el concepto. O sea, la superlicencia, en lo que todos deberíamos estar de acuerdo, es que es un sistema que su única función debería ser impedir que multimillonarios ególatras se puedan subir a coches de Fórmula 1. Punto. Totalmente, totalmente. O sea, nunca he pensado una advirción mejor. Claro, tiene que ser un freno para eso, para sí, que sí, un loco, sí, para que un Raghunathan no pueda entrar nunca a Fórmula 1. ¡Ya está! Raghunathan. Claro, pero a partir de ahí, chico, si un chaval te está sumando 32 puntos en vez de 40 y sabes que está cometiendo un IndyCar, que tiene victorias, que tiene tal, que le quiere un equipo de Fórmula 1, le facilitas esos 8 puntos con 4 T's, coño. No quiero que se salte en el reglamento. No quiero que llegue a Fórmula 1 con 32 puntos. Entiendo que entonces es que tienen preferencia por otro, ¿no? O sea, le interesa más que entre otro piloto ahí. ¿Yo sabes cuál es la teoría que he sacado? La teoría que he sacado... ¿Cuál es? Es que... Voy a ver si soy capaz de explicar. No es conspiranoico, es que tiene que ser la única puta verdad. Ah, vale, vale. O sea, no, lo digo en serio. Es que para mí esto no es ni conspiración. Es la única razón posible. Lo estoy hablando con PNZ. La única razón posible es que Fórmula 1... Insisto, digo Fórmula 1 y FIA también, ¿vale? Yo aquí es que los pongo de la mano. Porque Domenicali públicamente ha dicho que... Sí, sí, sí. No ha querido ayudar. Fórmula 1 sabe que si empiezan a facilitar intercambios de pilotos entre IndyCar y Fórmula 1, automáticamente la Fórmula 2 y la Fórmula 3, pierden muchísimo valor, y que muchos de los pilotos y equipos de la Fórmula 2 y Fórmula 3 podrían pensarse en irse hacia las Américas, porque al final es un campeonato con más prestigio y no solamente es una escalera para la Fórmula 1. Entonces, lo que están buscando es cómo bloquear al máximo que los pilotos de IndyCar se puedan... se puedan unir a la Fórmula 1. Y la única manera de hacerlo es esa. Es bloqueando de manera absurda movimientos como este y solo permitiendo al campeón, porque les daría vergüenza. Si, supongo ya les daría vergüenza que no frenar, por ejemplo, a Spalou si se diera el caso. Y de esa manera garantizarse que Fórmula 2 y Fórmula 3 sigan teniendo pilotos, marcas y equipos apoyando. O sea, es un acto de endogamia para proteger los intereses de las categorías inferiores de la Fórmula 1. Es la única razón que encuentro. ¿Tiene sentido? Sí. Es que otra explicación no la encuentro. No la encuentro, lo siento. Claro, es que, a ver, si es una excepción, pues no pasa nada. Pero si empiezan a hacerlo con mucha frecuencia, pues es verdad que chavalines de F2 y F3... A ver, que es verdad. Yo soy un piloto de Fórmula 2. Tiene sentido, y de repente, veo que en IndyCar me pudiera sacar... O sea, la única razón para que los puntos en la IndyCar... O sea, se sumen menos puntos en IndyCar que en Fórmula 2. Sí. Es que los pilotos que aspiran con llegar a Fórmula 1 vayan a la Fórmula 2 y no a la IndyCar. Porque si no, si dieran los mismos puntos, ¿en qué cabeza cabe que un piloto preferiría correr en F2 que en IndyCar? En ninguna. No, hombre, está claro. Entonces, no sé, creo que es un acto de endogamia y egoísmo. También es que, a ver, es que parece el... Es como cuando vas a estudiar una carrera, ¿no? Me acuerdo de la selectividad, que te metías en las ramificaciones que te puntuaban más para lo que... La parte en la que querías entrar. ¿No te acuerdas de eso? No sé si tú hiciste la selectividad alguna. Me acuerdo. Pues es que yo entiendo que la Fórmula 1 es algo así. Es como, si lo haces bien en F2, pondera más que si lo haces bien en Indy. ¿Sabes lo que te digo? ¿Pero por qué pondera más? Porque lo quiere la FIA. Porque es categoría FIA, la IndyCar no es categoría FIA. Claro, porque es categoría soporte oficial y realmente está... La Fórmula 2 está pensada y encaminada a tener cosas parecidas a Fórmula 1, cosa que en Indy no ocurre. Pero la cosa es... Yo no lo veo tan descabellado, ¿eh? No, claro, yo es que no me cabe... O sea, si a alguien del chat se le ocurre otra razón por la cual esto tuviera un cierto sentido, pero es que si no, no lo tiene. Porque es que yo no voy a discutir el nivel de Colton Herta. Yo no he visto tanto a Colton Herta, ¿vale? Lo digo abiertamente. Pero, chico, es un piloto que ha ganado carreras en IndyCar, que ha estado cerca de competir por el campeonato, que este año ha quedado noveno. Pero seguramente, si fuera uno solo, yo no creo que se cabrean, porque se vayan a cabrear porque llegase uno.
Pero entiendo pues que sí. Empiezan que sí. A ver que. Pues parece que sí. Parece no, que pero sí. Que puedo entender que digan, si se convierte en algo sistemático. No claro, es que, esto, por ejemplo, le han preguntado a Nick DeBris, del que no hemos hablado, por cierto. De muy ah, es verdad, no hemos hablado de DeBris. DeBris, por ejemplo, le preguntaron, claro, ¿qué te va a decir DeBris? DeBris te ha dicho que, bueno, le parecería injusto por los pilotos de Fórmula 2. ¿Por qué? Porque él es un campeón de Fórmula 2 que lleva 3 años sin encontrar un hueco en Fórmula 1 y ahora parece que por fin se le puede abrir. Además, precisamente en Alfa Tauri es lo que más se habla. Sí. Ahora. Entonces, es que. De verdad, no quiero. No digo. No quiero que le regalen la superlicencia a Colton Herta, ¿vale? Pero si no, pero se han facilitado a otros pilotos. Ya. A él también se le puede facilitar. O sea, sí, yo no, creo claro, que. Lo que está feo es que se claro. Haga con él solo lo que no se ha hecho con otros, ¿no? Claro. Eso sí que es verdad. El que tiene que decidir si un piloto vale para correr un equipo o no es el equipo. Y no os preocupéis que si Colton Herta ficha por Alfa Tauri y no rinde y le metes uno de a 2,5 segundos cada en los 5 primeros grandes premios, no os preocupéis que ya se carga Helmut Marko. No va a tener problema, no va a tener ningún problema en decirle hasta luego. Claro, o sea que es que debería ser el criterio del equipo, ¿no? No la FIA decir, no. O sea, la FIA debe estar para frenar multimillonarios ególatras. Punto. Claro, que llega un chaval con una billetera gigante y le diga a Haas, mira, no sé ni conducir, pero mira esto. Ya está, tienes que frenar eso. Pero, en fin. Claro, es que es verdad que es raro. En el momento que es un equipo el que se interesa en el piloto, es complicado no. Decirle que no, claro. Digo, oye, yo es que quiero ficharlo, ¿sabes? Claro, ahí está. O sea, no tendrían ni que haber intervenido. Pero, en fin. ¿Cuántos de estos movimientos nos habremos perdido? Porque al final este lo sabemos porque Helmut Marko lo dijo públicamente. Dijo, porque se la pela todo a Marko. Claro, dijo, oye, que mandamos a Gasly al pin si nos deja entrar a este tío. Que, por cierto, Marko no soltó ninguna perla, ¿no? Después de Italia. ¿Como no hubo bólidos? No, no que yo sepa, creo que no. Y podría haberla soltado, ¿eh? O sea, tuvo la oportunidad de soltarla, ¿eh? Porque mi chequito, madre mía, mi chequito, ¿eh? Checo, ¿eh? Pobre hombre. Hostia. Ay, bueno, sí. No sé, creo que no soltó ninguna falta de respeto. No soltó ninguna. Por aquí. Mantener el dominio europeo también. Si le dan menos puntos al F2, F3 y F4, perdón. No, si es que yo no digo ni que le den menos puntos, chileno. Si yo digo que den a indicar. Es que claro, mínimo los puntos del F2. Y realmente tenían que dar más. Pero entiendo que categoría no soporte FIA. Que al final esto es una estrategia de la FIA para intentar dar más validez a sus competiciones e intentar aislar al resto. Pero que yo puedo entender eso en cierto modo, ¿eh? Sí, que es negocio y ya está, pero no es serio. Pero ya es negocio. No, pero ya. Negocio sí, pero también es hacer una. O sea, un. No sé cómo decirlo. Una escalera. Una escalera, claro, un ecosistema propio. Pero es que. No tiene. En el cual ir escalando te facilita más llegar al final. Pero eso le interesa, pero es que yo creo que no es bueno para el motorsport que solo existe una escalera de acceso a la Fórmula 1. No, yo digo que esa es la única. Lo que sí creo es que puedo entender que tenga prioridad, entre comillas. Yo no digo que sea la única. No digo que esté prohibido que entre uno indicar, para nada. No estoy diciendo eso. Oh, la cosa es, todos podemos entenderlo. La cosa es que no nos parezca bien. Ya, o sea, bueno. Entendible sí, es ya. Por completo, vaya. O sea, no, sí. Desde luego, está clara. Si con otros pilotos ha hecho, no entiendo por qué esta persecución con Herta. O sea, no. La Indy no es mejor que el paquete F1, F2, F3. Macemena, es evidente que no has visto indicar en tu vida y no sabes el nivel que hay. No pasa nada, ¿eh? No tienes por qué saberlo. Pero hombre, que... F1 sí. No, F1 no, pero F3. A ver, pero es que no se trata de que... Yo no digo que los pilotos de Indy sean menos talentosos que los de F2 ni F3, ¿eh? No digo eso. Hay mucho más nivel en indicar que en F2 y F3. No digo eso, exactamente. Pero lo que digo... No estoy diciendo que tengan... Yo lo que estaba diciendo es que a lo mejor no me he explicado bien. Yo lo que digo es que si es... Los pilotos buenos de Fórmula 1 están en Fórmula 1. Y lo que viene en las categorías de soporte son chavales. Vale, entonces yo lo que digo es que estos chavales puedan encontrar un camino que tenga como único objetivo Fórmula 1, que te dé, que te pondere más y que esté mejor preparado para aprender sobre Fórmula 1. ¿Vale? Yo no estoy diciendo que esos pilotos sean más talentosos que los de la Indy, porque seguro que en Indy hay pilotos que son súper talentosos. Y yo digo, bueno, pero yo me refiero más a lo otro, a lo del tema de preparatorio. De que es un ecosistema en el cual... Los pilotos de estrellas están en Fórmula 1, evidentemente. Sí, evidentemente. No, y que está preparado y que un piloto de Fórmula 2 tiene más contactos con la Fórmula 1 y tal. O sea, lo más lógico es que un piloto de Fórmula 2 se adapte siempre más fácil a la Fórmula 1 que un piloto de IndyCar. Pero, a lo que... O sea, para mí el core del debate no es si tiene nivel Colton Herta, que lo tiene. Ya está, punto, es indiscutible, lo quiere un equipo Fórmula 1 y además tiene victorias en IndyCar. Le sobra nivel, ¿vale? Para estar en Fórmula 1. Luego ya lo tendrá que demostrar una vez que suba un coche. La movida es... Que la FIA haya actuado para frenar esto. Sí, ya. Sí, yo te entiendo. Eso es lo que está mal. Que la FIA haya puesto el freno, el muro, en lugar de decir,
Vale, este chico le falta 8 puntos de superlicencia. ¿Le queréis fichar? Ok. Le tenéis que subir en 4 sí, sesiones poner, de libres. Poner ahí barreras. Ya, a... claro. ya, sí, sí, te entendí. Y lo que les han dicho es no. No se sube. O sea, es, eso para mí es el problema. A partir de ahí, el resto de debates son diferentes y para mí son estériles. Para mí el problema es este. El problema es este. Sí, sí, no, no. O sea, ahí vale. Sí, la superlicencia se caduca también a los años. No sé exactamente cómo funciona, pero a los años te van quitando puntos y tal, sí, sí. O sea, si ganaste la F2 en 2014, ya no tienes puntos para subir a Fórmula 1. Te dan como 3 años, tienes que renovarlos, tal. Son los éxitos de tus últimos 3 años, algo así. Pero bueno. En fin, Javier, me enfado con esto un poco. No, sí, ya te veo. A ver, me enfado, pero no mucho. No, no, ha sido... He visto cosas peores, por tu parte, así que sí, no, sí, no te preocupes. Sí. Pero, tío, es que me da pena, porque al final... O sea, no entiendo el interés en frenar. Luego, claro, llegan nuestros seguidores latinoamericanos. De joder, es que son súper europacentristas. Estás, coño, pues sí. De verdad. Al final sí. Pero no tanto por... No tanto por... como no eres europeo, no, no. Es más de... Todo lo nuestro es más importante que el resto. Y ya está. Sí. Y esto no va de que un piloto así... Si la Fórmula 2 fuera un piloto brasileño, o sea, quiero decir... No va tanto de que odian a los norteamericanos o a los latinoamericanos, no. Va de que... Lo que hacemos nosotros es mejor que el resto y no queremos ni discutir. Muy británico eso, ¿eh? Claro. Ahí está. Ahí está la explicación, claro. Está, es muy británico eso. Muy, muy anglosajón. Muy de creerse mejor que el resto. Exacto. Sí, sí. Ahí está, ahí está. Estados Unidos no tiene historia en el F1 que se va a dar por culo, como dicen ustedes. ¿Qué dices, Macenema? ¿Qué estás hablando? ¿Qué dices? ¿Qué habla de Estados Unidos? O sea, ¿cómo de verdad? Dicen ustedes? Chicos, si vais a ser gilipollas, por favor, solo en otro chat. Es que no os entiendo, de verdad. No se entiende. O sea, de verdad, muy sencillo. Será aquella vez que dijimos que Estados Unidos era una mierda, ¿no? Supongo que... Claro, está. Estados Unidos es el país que peor nos cae. Claro. Bueno, no. No, pero... No, 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 no. Pero igual top 3. O sea, que claro, esto no va, o sea, de... está no peleando de... el top... Está peleando, sí, claro. Sí, sí. Ya está, que no hay más. No hay más. Ahí sí. No hay más. En fin. Ya está, por favor, cálmense. ¿Qué más cosas habría que comentar aparte de esto? Bueno, eso abre el mercado. Abre el mercado. De pilotos. Y el nombre de moda ahora mismo, del que podemos hablar un poco, es Nick de Vries. Yo, vale, carrerón, ¿eh? O sea, sí, abiertamente lo digo. Ni de coña esperaba que Nick de Vries fuera a rendir tan bien. No, yo tampoco, ¿eh? Coña. Y ahora mismo, si Nick de Vries no está en la pared el año que viene, me enfadaré un poco. Hemos sido estafados. Sí, sí. O sea, me enfadaré un poco. Después debería, de entrar, pero, dijo, hostia, debería entrar con Alfa Tauri, has dicho tú antes, ¿no? A ver. Creo que lo que se está rumoreando ahora, me parece que fue Autosport quien lo dijo, que me corrijan por el chat, que parece que está hecho. Nick de Vries con Alfa Tauri para liberar a Gasly para Alpine. A mí me gustaría. Yo quiero verlo. Hombre, a ver, es un doble... O sea, para a Gasly le viene increíble eso, evidentemente. Y también le abre hueco a de Vries. O sea, yo de Vries, te juro, o sea... Coño, tenía referencias de que era buen piloto, tal, chaval joven, pero... Hostia, hizo un puto carrerón. Que sí, que sí. O sea, yo para mí Nick de Vries, entiendo quien dijera, ay, se mereció una oportunidad en Fórmula 1. Para mí no era un escándalo que ese chico no hubiera tenido una oportunidad en Fórmula 1, ¿vale? Porque la Fórmula 2 la ganó en su tercer año, o cuarto, no recuerdo bien, y se la ganó a Nicolás Latifi. Que quieras que no... ¿Vale? O sea, digamos que puede ser... Uno de los campeones más flojos de la historia de esa competición. O sea, Latifi quedó segundo aquel año, ¿no? Sí, 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 sí. Y además por bastante creo que perdió. Creo que no llegó vivo a la última carrera, Latifi. Y aún así dijeron en Williams, joder, pero me gusta este chico, le subo. Bueno. ¿Qué será que tiene, no? ¿Tiene ¿Qué será algo? Que tiene? ¿Qué será, ¿Qué que, será tiene? Que tiene Latifi? ¿Qué será que tiene? Será y que claro, tiene? Luego el chaval tampoco era especialmente joven, porque ganó la Fórmula 2 ya con 24 o 25 años. Ahora tiene 22. ¿De Vries ahora cuántos tiene? Tiene 27, es del 95. De Vries tiene 27. Sí, 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 sí. O sea, hostias. Reto, ¿no? Y. No. Y luego en forma. Es del 95. Tú no eres del 95. Yo no soy del 95. ¿De qué año eres tú? Del 96. Qué joven eres. Bueno, ¿y tú eres del 94? De 94. De 1894. Eres más viejo que De Vries. Soy más viejo que De Vries. Cosa que yo no soy. Cosa que tú no eres. que eso. Que De Vries, luego después, para mí, de esta actuación, a mí, personalmente. Ahora sí tengo ganas de verle en Fórmula 1. La verdad. O sea, yo ahora quiero. Hombre, hombre, claro. Es que. Hostia, no sabía yo ni que era tan bueno ni. Que era tan viejo. Entre comillas, no, joder. No sabías que tenía. Pensabas que era un chaval de 20 años. Pensaba que era un chaval, en plan, yo qué sé, 22, 23, algo así, ¿sabes? No, no, no. 27. ¿Y entonces lleva en F2 muchísimo tiempo, ¿no?
Es que es un tío que, o sea, en F2 estuvo con... Entraría con 21 años, así tal. O sea, no ha tenido la carrera más... ¿cómo decirlo? Más joven de la historia. Sí, sí, fue campeón en 19 hace 3 años. Claro, porque fue campeón con eso con 24 años. O sea que... Qué bueno, raro, pero incluso 24, ser campeón con 24 y pasar a Fórmula 1, pues sería, a ver, a lo mejor vas un poquito tarde, pero sí, sigue estando dentro de lo normal. Sí. A ver, que hace 15, 20 años lo normal era debutar en Fórmula 1 con 22, 23 o 24. Sí, ahora están debutando con 18. Es que ahora, es... totalmente. Claro. Es que ahora están entrando muy, en general, en el deporte. Aparecen jóvenes porque yo creo que se está profesionalizando tanto el deporte que se pueden identificar a estrellas muy pronto y están compitiendo enseguida. Así que nada, yo ahora mismo me gustaría que encontrara un hueco en Fórmula 1. Y si no es en Alfa Tauri, que yo creo que es lo que va a ser al final. Porque es que si Gasly quiere irse a Alpine y Alpine quiere a Gasly. Ya. Yo creo que va a ser difícil frenarlo. Sí, pues Alfa Tauri sería un sitio perfecto para él. Sí, porque además. Entiendo que a Liam Lawson no le va a sentar bien. El piloto actual. Que es claro. Vamos. Pero. No sé ahora mismo, yo creo que sí. Pero Liam Lawson se ha llegado a sumar este año para la superlicencia. Que lo digan por el chat, creo que sí. A superlicencia sí, vuelve. Y estoy seguro que si Liam Lawson tuviera 30 puntos de 40, lo meten. No había problemas para que sumara los otros 10. Ah, vale. Estoy seguro. Claro. Estoy claro. Seguro que ahí no puede. Sí, no, seguro. Creo que los tiene, ¿eh? O sea que veremos qué hacen. No sé. Yo creo que terminará fichando por Alfa Tauri. Si no, pues al menos en Williams me gustaría verle o donde sea. Pero yo ese chico. Williams, sí. Quiero verle, tiene una temporada. Y espero que no sea un caso como Stoffel Van Dorn. ¿Te acuerdas la carrera que se marcó en el 16 sustituyendo a... Oh, bueno. A Alonso. A Fernando, sí, en Bahrein. Hizo un octavo puesto, puta madre, tal. Le decíamos todo, joder, Van Dorn, macho. Y ya la gente pedía retirada... Siguiente... Claro, la gente pedía retirada de Baton, ¿no? De madre mía, es que... Qué bueno es este que viene por detrás, ¿eh? Es que Jenson, tal. Y luego... Y llegó la pecheada. En fin, hay que también es verdad que, joder, si suben a De Vries, no lo van a poner al lado de Alonso. No, se va a poner al lado de Tsunoda. De hecho. Va a poner al lado de Tsunoda, o sea que. Va a estar medio a salvo, entre comillas. Eso es. En Williams sería Sargent. Eso se habla de Sargent en Williams. Aunque yo, sinceramente. Cada día que pasa. Veo más cerca que se termine quedando la Tiffy. Porque es que no terminan de salirle nombres a Williams, ¿eh? Porque yo leo de cada gilipollez. O sea, cada gilipollez me refiero. Que son cosas que igual pasan, ¿eh? Pero. Se sí, habla pero mucho que no pasa. Que si Giovinazzi. Que si Hulkenberg. Giovinazzi. Claro, pero chicos, estamos hablando de que Giovinazzi, ¿con el apoyo de quién? Porque no creo que Ferrari se vaya a poner a meter pasta. ¿Y a santo de qué? Porque tampoco es que. O sea. Ya. No, Giovinazzi me temo que. Claro. Es un poco. O sea, porque si me dicen, no, vamos a subir a un chaval súper prometedor. Pero a Giovinazzi o a Hulkenberg. O sea, sería rarísimo. Hulkenberg, yo creo que. O sea, lo siento, pero creo que ya, ¿no? Ya, yo también. Pero. No sé ni qué. Que ahora mismo, la verdad. Latifi se dice que tendrá el contrato donde verán su rendimiento mes a mes en 2023. No lo sé. A ver, que Latifi se quedará me sorprendería, pero que cada día que pasa me parece más plausible. Porque quiero decir, entre un Latifi que te da estabilidad económica, aunque sea más malo que el demonio, y un Giovinazzi, que ok, es mejor que Latifi, pero tampoco es que... Claro, o sea, no te va a marcar una diferencia enorme. Claro, ahí está. Y en cambio el dinero lo pierdes. Claro, es que es un poco de tal. Mick Schumacher, es que Mick Schumacher sin el apoyo de Ferrari. A ver, sí, pero ya lo entendería porque dice, venga, piloto joven y no deja de ser un Schumacher. Eso mola, pero. Sí. No sé. O sea, no sé qué va a pasar, sinceramente, en Williams. A ver. No sé qué va a pasar. O sea, ¿tú cómo lo cerrarías? A Williams. A ver, yo realmente, si tuviera la opción de tener a Latifi. Con pastica y acompañado a un piloto que sea talentoso, Albon. Yo creo que ese sería el combo ideal, sinceramente. Albon, claro. Que es el que tienen ahora, claro. Que es el que tiene ahora, pero si crees que puedes sobrevivir sin Latifi a nivel money, pues tío, igual puedes poner a Albon y ponerle al lado. Yo qué sé, o sea, De Vries, Alfa Tauri seguro, ¿no? Es que si pudiera meter a De Vries con Albon, lo metía, ¿eh? Yo también. De hecho, molaría mucho esa pareja, vaya. Lo que no sé es cómo está Williams en tema de dinero. Porque si Williams necesita dinero. Es que ahí está. Es que yo creo que si realmente Williams. Lo que pasa es que, claro, también el dinero es un tema. Me voy a quitar los cascos un momento, ahora no te voy a escuchar. Pero lo del tema de Latifi es un poco como cuando Palmer en Renault. Sí, Julian Palmer tiene un montón de dinero, pero también. Ya, claro. Dijo, oye, macho, pero es que no sabes ni conducir, crack. Claro. O sea, hay que cumplir un mínimo, ¿no? Claro, ahí está. Entonces. Pero yo creo que Latifi igual.
No, no, Palmer. Yo creo, no sé, mi sensación es que, no sé si es porque ha pasado mucho tiempo, que la Latifi lo hace un poquito mejor que Palmer. Es que Palmer también, o sea, digo, siendo... que a Palmer lo doblaba Hulkenberg en mitad de, en Malasia, en no sé qué vuelta, estaba doblando ya, ¿te acuerdas sí, de eso? Sí, es que Palmer... También es verdad que, tío, que el coche tenía más prestaciones, parece, ¿no? Que ya, es complicado. Pero sí, hombre, complicado. Pero para doblar a tu compañero... Sí. Necesitas si lo que... Si no es con el coche que gana la carrera o tal, ya, ya. Sí, es un claro. poquito tal. Pero bueno... Yo me creo un De Vries en Alfa Tauri, me gustaría. Y luego habría que ver cómo completar la parrilla, ¿eh? Porque ese hueco de Williams, el de Alpine, ya sería tal. Quedan huecos interesantes, ¿eh? El Alfa Romeo, Juan Yuzu sigue todavía sin renovar, ¿eh? Ojito, porque, renovar, porque yo soy Williams y a lo mejor Juan Yuzu es ese perfil de piloto con pasta y bueno, ¿eh? Ya. O sea, bueno, yo soy Williams y llamo. Oh, y sí. Pones a Zu con Albon, ¿no? Sí. Claro. Yo soy Williams y llamo, ¿eh? Rollo, oye, si no, tal vez que no sigues. Dale, pero bueno. Veremos. Sí, no, no, podría ser buena. Veremos qué sucede. Hostia, mira, acaba de salir el calendario de la F1 de 2023. Bueno, ¿qué dice? El siguiente tema. ¿Pero esto es oficial? Pues. Te lo voy a decir ahora. Sí, lo ha puesto la FIA. Lo comentamos. ¿En serio? Para eso tenemos una tremenda escena de ver cosas. Espérate. La vas a poner en la escena, ¿no? Pon, por favor, Javier, haces spam en Twitter y pon exclusiva de bólidos y lo que surja. Exclusiva histórica. ¿Pero qué ha puesto la FIA? Sí. Espera que lo pongo en pantalla. Y aquí lo tenemos. ¿Cuántas carreras son, loco? Podrían haber puesto el número delante. ¿24? Claro. About the record breaking 24 GPs. Y serían 25 con Rusia. Me gusta mucho el concepto. Record breaking 24 GPs, ¿no? Como, ¡buah! Somos claro, claro, como si fuera esto la. No, somos increíbles, qué mérito tenemos. Pues. Bahrein. Vamos a verlo, ¿eh? A ver. Vamos a ver. Bahrein. O sea, empezamos en Bahrein. China. Arabia Saudí. Australia. China. China está. Ah, no, vale, no es el diseño gráfico. Que es uno en negrito claro y otro en negrito oscuro. Vale. Porque iba a decir, parece como que no estuviera confirmado, ¿sabes? Que está como... ya, color... sí, que está como... No está tan oscuro. Está oscurísimo. Es el diseño gráfico. Aunque no. No. Sí. No. Mira porque... Italia, mira Italia. No, a la derecha. Pero mira Azerbaiyán y Miami. Azerbaiyán y Miami. Ya, pero que es 2 y 2. Ah, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Eso por qué? ¿Será porque son seguidas? Está puesto en... Ah, 4, 7. Puede ser. A ver... Sí, es no, verdad porque... que apenas han no. hecho... No, no, no. Emilia, no. Romagna y Mónaco están seguidas sí. y no tienen eso. Sí, 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 sí. Tío, estará puesto... Yo creo que se ha sido un error, ¿eh? Yo creo que se han equivocado. Sí. Se han equivocado, ¿eh? Sí, se han equivocado. Sí. El diseñador gráfico no se da cuenta de esto. Bueno, da igual. Bahrein. A ver, la nuestra, la que nos importa. La de los nuestros. Españita. Los nuestros. 4 Españita, de junio. El 4 del 6. Hostia, qué tarde, tú. Qué calor va a hacer. La madre que me parió. 4 de junio van a fallecer personas, la verdad. Y además después de Mónaco, ¿es verdad? Es verdad, no, es al revés. ¿Loco? ¿Verdad? ¿Y ese giro a Santo de qué? ¡Loco! ¡Bélgica! ¿Y Bélgica dónde está? ¡Loco! ¡El 30 del 7! Hostia, ¿un mes antes? ¿Qué dices, loco? ¿Bélgica? Es verdad. Un mes antes del parón. Antes del parón, no, y el parón y volvemos en Holanda. O sea, el parón vuelve en Holanda. ¿Y el parón? O sea, Bélgica antes del parón. ¿Pero esto qué es? ¿Verdad? ¡Qué raro! ¡Qué raro! Si Bélgica ha sido desde toda la vida de Dios la vuelta al parón. Sí, o al menos. Sí. O casi siempre, vaya. Sí, hostia. Sí. Hungría es la que se iba. Ah, hemos sido engañados tú. Y el final, Abu Dhabi y Las Vegas. O sea, Las Vegas nos la cuelan después de Brasil. Pocas ganas. Ahora, son seguidas, ¿no? Las tres. El final es triplete. No. No, perdón. 5, 7, 12. No. Vale. Es... Me estaba volviendo loco. Y digo, va a hacer a la gente volar. No. Es seguidas Estados Unidos, México y Brasil. Es así. Y luego Las Vegas y Abu Dhabi seguidas. ¡Hostia! No, ahora en serio, yo lo de España me preocupa, ¿eh? Junio, ¿eh? Es que en España, en junio ya hace mucho calor. O sea, ya hace calor en mayo, ¿vale? Sí. No, en junio. Va a hacer mucho calor, ¿eh? Yo no sé quién ha puesto eso, ¿eh? O sea, yo lo digo ahora totalmente en serio. Los que vayáis al circuito, ir con mucho cuidado. Y con mucha botella de agua. Con mucho cuidado, con mucha agua, eso iba a decir. Porque, hostia, yo no. Yo. Pero, loco, es que no piensan los que ponen estos en cuando. Pero es que no entiendo el cambio de posición con Mónaco, la verdad. Que tampoco es que por una semana te vayas a ahorrar mucho calor, pero no sé cuál es la justificación a lo del cambio con Mónaco, la verdad. No lo sé, me gustaría saberlo.
Me gustaría saber la explicación. Pero bueno. No, pues sí, ¿eh? Calorcito, ¿eh? Sí, sí, la fecha de Bélgica la acabamos de comentar. Sí, lo de Bélgica es, me parece... Yo es la primera vez en mi vida que lo veo eso, ¿eh? Pero no todo son malas noticias, Javier. Ilumíname. Tenemos Qatar el 8 de octubre. Me la voy a apuntar en rojo ahí, ¿sabes? Apúntatelo en rojo ahí, hombre. Apúntatelo. El 8, Qatar. Las 500 millas de Indianápolis. Pero da igual si han coincidido toda la vida. O si no coinciden, da igual. No creo yo que... Con Mónaco es, ¿no? Sí. Es por culpa de Azerbaiyán. ¡Ah, Azerbaiyán, por cierto! No sé quién me había dicho estos días por el chat. O esta mañana me han dicho, jugando al Pokémon, alguien me ha dicho, oye, Fons, ¿qué opinas de si se va a retrasar o si van a eliminar el Gran Premio de Azerbaiyán por no sé qué guerra con Armenia? Ahí, ahí tenéis la respuesta. Ahí tenéis la respuesta. Hay guerras que interesan mediáticamente y guerras que no. Así que esta supongo que entra en la lista de las que no. Pero Azerbaiyán está ahí. El 30 de abril. Sí, sí, no. Y así se la pela. No. Y se la pela muchísimo. Termina, loco, es que terminan a final de noviembre, ¿eh? Bueno, como este año. Este año no llegamos ya, a diciembre. Es cierto, es cierto. ¿A diciembre este año? Que no, no llegamos. Ah. Acaba en noviembre. No, no, pero que cada vez termina más tarde, ¿eh? No, el año pasado acabamos el 21 de diciembre. Pero el año pasado fue no, lo del COVID. No, el año pasado acabamos el 12 de diciembre, perdón. ¿Ah, sí? Sí, tengo el 12 de diciembre terminó el Mundial. Lo tengo en el cartel de la Tifi. Hostias. No sé, mi cabeza había terminado 12, antes. El 12 del 21. Capicúa, además. Vale. ¿Y este cuándo termina? El de este y este año, termina digo. El 26 de noviembre. Ah, no, este año. Este año este es año. 30 justo de noviembre, creo, o algo así. Como el último día de noviembre, me parece. Vale, vale. No, no me acuerdo bien, que lo diga por el chat. A mí debo decir, tío, aquí hay mucho circuito. Qatar no es circuito nuevo, ¿eh? Es el mismo que el del año pasado. ¿Tú no ves mucha morralla en este calendario, tío? Sí. ¿Verdad que sí? A ver, para mí morralla, lo que tenemos por morralla es Las Vegas, que me ilusionó cero. A ver. Qatar, que es morralla pura. Es que, a ver, por ejemplo, Arabia Saudí me gusta el circuito, pero yo es que cómo no voy a incluir esas morrallas. Bahrein, Arabia Saudí, Miami. Miami, bueno, ¿decías que te gustó? A mí Miami no corro por ella. Bueno, en realidad no, hay bastante, o sea, Emilia Romagna. A ver, a mí me hace ilusión volver a ver China. Por ejemplo, a mí es que China sí me gusta mucho. Entonces que vuelva, me parece bien. A mí China, la verdad es que me la pela muchísimo, pero bueno. A ver, quiero decir, yo he dormido puta madre estos años en China, ¿eh? Claro, pero, claro, claro. O sea, pero... Nah, pero en realidad no hay tanta morralla. O sea, no, o sea... me gusta lo de meter Las Vegas ahí entre Brasil y Abu Dhabi, porque parece que Brasil cada vez va a ser menos importante. Y yeah, me jode, porque a mí que un mundial se puede decir en Brasil me gusta. Pero bueno. Es demasiado largo, me muero para terminar la trayectoria de 24 carreras en F1. No la vas a acabar. O sea, los modos carreras son siempre para hacer Australia y China. Que me lo digan a mí, ¿no? Que me lo fumo ahí tremendamente. Pero bueno, lo sí, de Mónaco y España porque, me raya, sí, a mí me raya. Sí. Sobre todo porque te borran las partidas, así es complicado avanzar, ¿eh? Bueno, eso te ha pasado, ¿no? No, eso ha pasado a muchísima gente. Yo me tengo que volver a meter a ver si me ha pasado. Me tiró un parche y se dañaron los archivos. Bueno, Javier, no es que no se puede estar a todo, macho. Es que tú quieres estar a todo. La verdad es que no se puede estar a todo, ¿no? Que les pides unas cosas también, tú a Electronic Arts, como si fuera una empresa multimillonaria. En fin. Claro, claro. Pues nada. No, hay morralla no tanto en realidad. Yo... Estoy ahora buscando viajes absurdos, que es una de mis cosas favoritas. Las Vegas. Las Vegas y Abu Dhabi en una semana. Es buen viaje, ¿eh? Es buen viaje, ¿no? Bueno. A ver, supongo que volando por el lado que no vemos del mapa, no se tarda tanto, pero está de puta madre el vuelo, ¿eh? O sea, igual son 10 horas de vuelo, sin exagerar. Las Vegas a Abu Dhabi. No, de Las Vegas a Abu Dhabi. Igual son 10 horas de vuelo, ¿eh? Y Azerbaiyán-Miami, sí, pero Azerbaiyán-Miami... Ah, es una semana también. Sí, es buen viaje, sí. ¡Son más de 20! ¿En serio? Pues van a tener un que día salir... Van a tener que salir en la vuelta 20, ¿eh? Con escalas. A ver, pues va. No sé. Un día, 2 horas. ¿Qué dices? Esto es broma, ¿no? Con escalas, claro. Pues van a tener que salir a partir de la vuelta 43. Tienen que arrancar 20 horas desde Azerbaiyán para Miami, ¿eh? Y desde Las Vegas para Abu Dhabi. Joder, ya ves. 21 horas, 26 minutos. Vaya locura, tío. Es que... Bueno, en fin, maravillas. Pues ellos, se hacen eso ellos, ¿eh? 24 carreras, tienen que estar encantados, ¿eh? Y verás cuando luego en abril digan, bueno, y esta con sprint, ¿eh? ¿Le van a meter un sprint a Qatar, a Brasil y claro, a no. China? ¿Te imaginas carreras sprint en Las Vegas, Qatar pues en y Saudí no Arabia? En Las Vegas no lo digas dos veces, ¿eh? Ya, no, en Las Vegas, oye tú, prepárate para Las Vegas, ¿eh? Que va a haber, ahí va a haber sprint seguro.
Yo creo que sí. Te la van a enchufar, te la van a enchufar, pero vamos. Son capaces. Sí, Francia fuera, es verdad. Algo bueno tenía que tener. Sí, Francia fuera. Francia. De hecho, con Francia serán 25. Y como Rusia no está tampoco, tal. No, porque claro, la cosa es que vuelve China y entra a Las Vegas. Exacto. Y vuelve Qatar. Bueno, pero eso era imprescindible. Hombre, es que Qatar es lo más importante que ha pasado en la Fórmula 1. Qatar, hombre, por favor. Los últimos 10 años, ¿eh? Sí, la carrera de Las Vegas era el sábado, creo, ¿no? ¿No se dijo eso? No, a ver, la carrera de Las Vegas es en sábado para ellos. Para ellos, es verdad, es verdad. Es pero para nosotros es domingo. Sí, no me equivoco, ¿eh? Y además, ¿a qué hora era eso? Buah, aquí me da... Eso era nuestra... Pues a nuestras... No, por la tarde, ¿eh? Por la tarde nuestras, creo. ¿Por la tarde nuestra? ¿Qué dices, loco? No me suena eso, ¿eh? O domingo madrugada. No, es domingo por la madrugada. Rollo a lo mejor 4 de la mañana nosotros o 5, claro. Qué cabrones, nos van a hacer ahí... Además, eso es, no es ni despertarse temprano ni acostarse tarde. Eso es una putada. Ya. Porque dices, bueno, la mítica de... No, bueno, si es a las 2, 3, tal. No, bueno, si es a las 6, 7, tal. No, pero es a las 4. Sí, a las 4 es la típica de que no tienes que dormir. La pelas, claro, la pelas. Las velas. Las velas en lugar de las velas. Exacto. Hostia. Pues nada, sales de... Sí, pues como, es que totalmente, como ver el US Open. Bueno, pero el US Open... Yo me lo he pasado muy bien este año con el US Open, ¿eh? Sí, ¿no hemos comentado bien la victoria de nuestro Carlitos Alcaraz? Yo me quedé, o sea, yo la semifinal me quedé por la noche, o sea, pero no. Sí. Eso empezó a una, no es lo mismo. Es que, esto, bueno, a ver, sí, algún partido sí que fue a las 4 o 5. Sí. Pero los importantes fueron a la una y eso no es lo mismo. Hombre, porque ya, el, ya, Alcaraz, ya te quedas... el Alcaraz Titi Foe fue esas horas. Tía Foe, ¿sabes cómo se llama Tía Foe? Sí. ¿Sabes cómo se llama? Dominique. No. ¿Jean-Philippe? Jean-Philippe no. Ojalá. Francés, chaval. Francés Tiafoe. Se llama Francés Tiafoe. Pero no es francés. No, no es francés. Es norteamericano. Pues un poco hipócrita por su parte, la verdad. Ya, un poco hipócrita por su parte. ¿Te gustó el partido contra Tiafoe? ¿Te gustó, no? Me gustó muchísimo. Lo gocé como un animal salvaje, vaya. Sí. Lo gocé tanto que... Y ya el de Casper Ruud ni te cuento, ¿no? Fue aquello... Casper Ruud yo lo dije. Se lo llevaba comentando a mi abuela esta semana. Digo, Casper Ruud no está para llegar tan lejos, ¿eh? No, pues llegó al final, ¿eh? Ya, pero que no estaba. O sea, fue como un poco se veía venir que tal. Ya, sí. No, no me hables de tenis, que estaba muy triste con la retirada de Roger Federer, ¿eh? Yo lo estoy pasando mal. ¡Hostia! Joder, tío. Ojalá poder hablar en serio. Ojalá la elegancia charraqueta. La elegancia charraqueta. La elegancia charraqueta. Madre mía, ¿eh? La de Peña que ha puesto. Qué elegante era Roger Federer, chico, yo qué sé. Iván Polo, ¿sabes? Como el resto tampoco. Pero bueno, da igual. No entiendo, tío. Estamos de luto, los amantes del deporte. De luto, los amantes del deporte. Sí, 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 sí. En fin. El segundo más elegante después de Alexis Tsipras, que es bastante más elegante. Bueno, pues nada, aquí tenéis el calendario. Aquí tenéis el calendario. Buen calendario, ¿eh? Sí. Bueno, sí. No, buen calendario no, lo he dicho por decir, en realidad, no sé qué estoy diciendo. No se respeta nada, Javier, ni se acaba en Brasil, ni se empieza ya, en Australia. Ni se vuelve del verano en Bélgica, ¿esto qué es? No se respeta nada, macho. Lo único que se respeta es Qatar, ¿no? Que eso sí que lo queremos todos, pero lo demás... Lo demás no nos respeta, Javier, qué desastre. No. Qatar sigue siendo, hasta donde yo sé, sigue siendo el que se corrió el año pasado, ¿vale? Y el proyecto megalómano aquel de Kidilla, creo que sigue en marcha, pero no le queda. El de las chicanes con tiburones. Aún le queda, lo veremos, tranquilo. Se correrá con ese, con el de MotoGP, sí que no me acuerdo cómo se llama el de Qatar. Se me olvidó el nombre ahora mismo, el circuito. Creo que se llama... Circuito Qatar o algo así, no tiene un nombre especial. Los Sail. Los Sail, sí, yo estaba pensando en los Sail, pero los Sail fue el que se corrió en Fórmula 1, ¿no? Sí. Claro, entonces, que ese es el que sigue el año que viene. Ah, vale, perdona. Es que en Qatar se está construyendo un circuito megalómano, como una especie de parque de atracciones gigante. Pero es que pensaba que estaba hablando de eso y digo, ese los Sail no es ese, los Sail es otro. Vale. Mira, ahora, de Furbo. Rusia excluida para la UEFA de la Eurocopa 2024. Bueno, ¿ahora de Furbo? Ya se sabía esto, ¿no? Que Rusia no iba a estar en la Eurocopa. Y en el Mundial tampoco está, claro, ¿no? Rusia. No, no sé si no está porque... Lo que no sé si no está porque no se clasificó o no está porque la han echado. Pues no tengo ni idea. Hombre, más creíble que la hayan echado, ¿no te parece? Sí, porque yo creo que en este Mundial han entrado muchas selecciones. Pero bueno, no lo sé. ¿Cómo no lo sé? Claro. Y le echaron. Quien no se clasificó fue Ucrania. De verdad, me suena. ¿Y quién fue el otro? ¿Italia se quedó sin clasificada o todavía no ha dado tiempo a clasificarse? Bueno, no sé. Italia sí que se quedó fuera porque sí, por Zenutrius. Italia se quedó fuera porque la pecheó fuerte.
No, Morata está jugando para 2023, pero Jerez está de suplente, ¿eh? De estas 24 carreras, recordemos claro, que claro, claro, la 25. Como dijo nuestro presidente de la Junta, ¿no? Sí, vicepresidente, perdón, vicepresidente. Sí, bueno, ya no es ese tío, ¿no? ¿O sí? ¿El vicepresidente? Sí, no me acuerdo. ¿Eso cuándo lo dijo? Es que no sé ni cuándo lo dijo ya. El año pasado, así. ¿Qué claro, dijo? Sí. ¿Qué dijo? ¿Estamos antes que sí, China? Sí, claro. ¿Eh? ¿O después de China? Sí, de verdad, ahora ha quedado retratado, ¿eh? No, después de China creo que dijo, ¿eh? No antes. No, pero sí, si fue el año pasado sigue siendo lo mismo. Entonces, debería serlo, vamos. No. No sé. Sí, sí, está el tío. Tío, yo no sé, yo creo que sí, si es que he votado hace poco incluso. Ha votado. Voté hace poco, no sé ni para qué era. ¿Para qué era? ¿Para Andalucía? Sí, ¿no? Para Castilla-La Mancha, entonces, no creo. No, digo que a lo mejor era local, es que no me acuerdo, tío. Voto tantas mierdas que ya. Sí que ha cambiado entonces, ¿eh? Tío, Javier, sí que sí. La fiesta de la democracia en Andalucía, ¿eh? Sí que ha cambiado, sí que ha cambiado. Creo... O sea, el presidente sigue siendo Juanma Marín, pero. Madre mía, Javier. No se llama Juanma Marín el presidente, creo que se llama Juanma Moreno. O sea, Juanma. Creo, ¿eh? O sea, no entiendo. Es el otro, mucho, pero... es que es el otro. Claro, es Juan es el Marín, otro. Creo, el otro, sí. Exacto, fue el que dijo lo de Jerez de suplente. Y creo que ya no está, creo que él ya no está, ¿eh? Creo que él ya no está. Está, se sentirá engañado. Juanma Moreno es el que sí está. Estará en su casa Juanma Moreno diciendo: madre mía, a ver Javi y el Fon, que tío, se van a pensar paísimo, que se van a pensar que vendí humo. Ay, Dios mío, pero si es que a mí para me nada dijeron, lo vendí, ¿no? Ay, a mí me dijeron que es que estaba hecho. Hostia, tío. No, pero ¿sabes? Si ya sabes de inicio que es mentira, pues te da igual. ¿Cómo va a ser mentira, hombre? A ese hombre le prometieron una cosa y no ha sido verdad, pero claro, yo claro, que no. Claro. Para nada dicen cosas que no están ni pensando cumplir. Si ahora no podemos confiar en la clase política, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Nada. ¿Barbarie? No nos queda nada. ¿Barbarie? No nos quedan. Ya está. Nos quedan. Nos queda llorar un poco, yo creo. El baloncesto, buah. Ahí sí que estamos dando la una, los amantes del deporte pelota que bota. Hostia, no, pero ahí estoy en tu barco, ¿eh? En plan, cuñadismo máximo. Buah. ¿Cómo jugó, eh? ¿Cómo ¿lo viste? Jugó, Juancho. No, Juancho Gómez, Juancho Hernández. Se meó en la cara de toda Francia, Juancho. Hombre, Juancho dijo, aquí está Juancho. Y luego el que me gustó mucho también fue... ¿Rodolfo? No, coño, ¿cómo se llama el de Albacete? Lorenzo no Brown. Lorenzo Brown de Albacete, sí. Era el que no sabía... Claro, exacto. Sí. Lorenzo Brown, el de Albacete. Buenísimo el tío, ¿eh? Sí. ¿Lo viste o no lo viste? Natural de Mata las Cañas. Claro, no, claro. Genio. No, o sea, no vi ni un minuto de baloncesto, ¿eh? ¿No lo viste? Yo no, lo vi entero. Pero... O sea, los dos primeros cuartos me quedé flipando. Digo, o sea, de saber que jugaban así, me hubiese visto todo el Eurobasket, ¿eh? Te lo digo en serio, ¿eh? Yo no he visto nada, O sea, me vi el derbi de Madrid, o sea, y si lo sé tampoco. Yo estuve alternando. Si lo sé tampoco lo veo, así que no. Está la polla del fútbol. Pues cogimos a Francia y le hicimos así. Pues ya estaría. Pasadita por la cara, así tal cual. Vamos a dormir. Pues ya está. Eso, exactamente. Muy bien. El fútbol no me gusta ya, Javier. Cada semana me gusta menos. Ya no te gusta, ¿no? Insoportable. Tú es que eres del Madrid, pero claro. Claro, sí, es más fácil, ¿eh? Los que no somos del Madrid, esto es insoportable ya el fútbol, ¿eh? Hace tiempo que es asqueroso el fútbol ya, ¿eh? La verdad es que con la Champions del año pasado, yo creo que tienes que estar hasta los huevos ya, ¿eh? De nosotros tienes que estar hasta las narices. Mira que el fútbol ya cada vez me gusta menos, pero ahora me gusta menos todavía. Ya. Sí, te veo cada día más desencantado, ¿eh? Pero en general, con la vida, te diría, o sea... En general, con la vida. Porque luego llega la FIA y me quita las ganas de Fórmula 1... Pero luego llega el Bólidos y te la devuelve. Vamos a hacer un Bólidos ahí, coño. Llega Pokémon y me quita las ganas con los videojuegos... Esa cojones. Eso es mala señal ya, ¿eh? Puto Pokémon, qué malo es, la madre que me parió. Joder. Pero es que, o sea, si incluso a los que os gusta Pokémon decís que son malísimos, es que no lo entiendo. Yo no he dicho eso. ¿No? ¿Yo? Pues deberías, ¿cuándo he dicho yo eso? Deberías Pokémon malo como un demonio. ¿Tú no has probado el malo? ¿Cuál es el malo? Hombre, pues el espada escudo le han dado hasta el carnet de identidad. Pero es que tiene unas cosas. O sea, había una escena. Yo he flipado con Game Freak. O sea, cogen una escena y está. A ver. Voy. Como a los 10 minutos de juego, ¿eh? Paso delante de una televisión apagada. Le doy a la A para tirar el diálogo y dice: están echando una película con una chica pelirroja con no sé qué tal. Y yo: ¡que está apagada! ¡Que es mentira! ¡Que no hay ni un dibujo estático! ¿Pero qué me está? O sea. Se ha bugueado, ¿eh? Yo recuerdo que cuando le doy se enciende la tele. Aunque sea una imagen estática, ¿sabes? Pues se enciende ¿sí? algo. Pero, tío, es que una cosa es decir, ¿pero qué me estás contando? Y dice. Yo creo que tú también has ido un poco en modo hater, en plan, voy a. ¿Pero qué modo hater? Pero si yo he dicho, voy a pinchar. Joder, como en cualquier videojuego, ¿no? Vas pinchando, intentas hablar con todo el mundo y ven todos los comandos. Y de repente se para delante de la tele
Y luego un poco ofensivo, que había otra tele negro apagada y dice, mira, eres tú. Y mi personaje era negra. Entonces, yo, tío. Claro, o sea, un poco de racismo aquí. Claro, yo, what is happening now? ¿Quién ha firmado este remake? ¿Que es el Marco? ¿Qué está pasando? Pero, o sea, una cosa... Si compres con un tequila. Una cosa de no creértelo. Bueno, ya está. Si no te gusta, ¿para qué vas a jugarlo si no te gusta? Me pregunto. Sí, lo seguiré jugando para los loles. ¿Lo vas a seguir jugando, en serio? No. Tú eres masoca, tío. Tú eres masoca, vamos. Acá. De hecho, yo por un juego y no me gusta y digo, yo esto no lo juego más. Hice una encuesta anoche de si empezar hoy GTA V o Pokémon. Y ganó Pokémon. Oh. Entonces, bueno. Lleva una medalla, pero no lo he probado. Mira, las 24 horas de Spa. Solo llevas una medalla, hombre, por favor. La de Brock se la ha ganado. Exacto. A ver, ¿qué me pasa por aquí? Las 24 horas de Spa, el mismo fin de que el jefe de Bélgica. No, no puede ser. ¿Eso cómo va a ser? Además, 24 horas de Spa, pero ¿no eran 6? ¿O estoy yo loco? Es la edición premium. Era un pack deluxe, ¿no? Que viene con... Vale, aquí alguien tiene un error. Sí, o sea, mira esto. ¿Cómo? Alguien se ha... Uno de los dos miente, ¿no? Uno de los dos claro, miente. O sea, quiero decir, aquí tienen carrera resistencia. Porque esto no es una 24 horas de Spa de Sim Racing, ¿no? No creo. No creo, cabrón. Bueno, no puede ser. Espera un momento, si pones Fanatec GT World. Claro, es que lo de Fanatec. A ver si va a ser. Pero puede ser Fanatec por Sim Racing o puede ser Fanatec porque Fanatec patrocina una competición real. Podría patrocinarla también. Ojo, claro, no lo sé, sí, pero. Aquí esta persona, esta chica que es periodista, creo. ¿Pero esto de qué es? Pone GT World Challenge. Claro, GT es Gran Turismo. Es que yo creo que esto de la es Endurance. Gran Turismo, ¿verdad? Hombre, GT puede ser GTs. Es que no lo sé. No, GT puede ser GT perfectamente, coño, que es claro. Una categoría. Pero. Es verdad que lo de Fanatec me ha. A ver, Fanatec puede sponsorizar cosas, falta ya más. No, ¿sabes? Pero es que es una carrera de 24 horas. A ver si hay cosas de esas de Sim Racing también, ¿eh? Claro que o es un evento de Sim Racing o esto no tiene sentido. Alguien se está equivocando. También os digo que si tienen que mover algo, seguramente muevan esto. Pero. Hombre, evidentemente. Pero. No. O sea, no sé. O sea, perdón por nuestro desconocimiento, pero no sé si es GT World Challenge. Claro, que dice que es GT, no, no es WEC. Claro. O sea. Pero igualmente 24 horas, o sea... No, que es inviable. O sea, es inviable que coincidan claro, los eventos da, físicos... Da igual quién corra. Esta. O sea, la cosa es que 24 horas, no sé qué... ¿28, 30 de julio? No. O sea, porque tiene Bélgica, que ser... Porque Bélgica hemos dicho que era él. 30 de julio, aquí está, sí. Están las dos fotos. Ah, verdad, 30. El fin de semana de 30 de julio. Entonces, ojo, ¿eh? Si es Sim Racing, o cero problems. No creo que sea Sim Racing, ¿no? Es que no, es que bueno, pone oficial test days aquí. Es que esto no es Sim Racing, ¿eh? No, es que... Esto es real. Pues alguien se ha equivocado. alguien se ha equivocado. Vaya. A no ser de que. Es que no, es que es imposible. No, es inviable. O sea, 24 horas. No. Es imposible. Si fuera una Porsche Super Cup, bueno, te la meten antes, claro, pero. No, eso así no puede ser. No, o sea, no. Porque si suena de Spa, te digo, venga, a lo mejor se hace por la noche cuando. Pero que no. Bueno, aquí ha pasado algo. Aquí ha pasado algo y no sabemos el qué. Bueno, ya veremos. Veremos qué pasa. No sé qué calendario estaba antes anunciado ni nada, pero... En la Fórmula 1 no la moverán, ¿eh? Es que como es rara la fecha que han puesto, ¿te imaginas que hubiesen puesto la otra antes de la Fórmula 1 sabiendo que Bélgica nunca es en esa fecha? Es que es raro. Es que Bélgica nunca es en esa fecha, es lo que pasa. El Gran Premio de Bélgica siempre es después es en agosto, o sea, en finales de agosto, septiembre. Sí. No sé. O sea, puede que este campeonato no esté gestionado por la FIA, ¿eh? El Fanatec GT World Challenge, tal. Pero no sé. Sí, pues se van a pegar de hostia con la FIA, ya verás. No sé. Sí. Bueno, a ver, pues veremos si cambia la semana de la Gran Premio de Bélgica o cambia la vaina esta. No lo sé. Veremos. Qué cosas, pasan. Madre mía, en directo, ¿eh? Doc, ya ves, hoy que Adán nos venía bien, ¿eh? Pues sí, pues no teníamos mucho contenido. Claro. No teníamos mucho de lo que hablar. Si te hubieras acordado de hacer un bolidos cuando acabó Italia, que es cuando claro, te trabaja. Claro, pues pero le dije, no, prefiero el F1. Prefiero el F1 Manager. No, la gente está muy enfadada contigo en claro, mi comunidad. La gente está muy enfadada. Saben qué has pasado de mí, que ahora desde que eres una estrella de internet ya nada, tal. El debate está en las calles. Que si Javier se ha subido a la parra, que si se va a hacer un claro. Podcast con F1. Claro. Vamos a hacer un podcast en mitad del GP de Twitter, ¿eh? Hostia. Tía. ¿Pero F1 y tú o tú y yo? No, tú y yo. Ah, vale. Vale, lo hacemos. Por favor. Me parece bien. Por favor. ¿Sabes un sistema que habría que investigar? Si se puede ¿Qué hacer. Sistema hay que ver? ¿Qué hay que investigar? Cuéntame.
poner una GoPro en cada casco. Eso lo vamos a hacer. Bueno, yo no sé hacerlo. Yo sí. Vale. Y ponerle un micrófono a esa GoPro, que eso no se escuche bien. Vale, eso no, eso no, eso es mucho dinero. Pero eso hay que investigarlo. ¿Podéis hablar del casting de Alpine? Ah, dime, dime. No, que sí que Alex nos había dicho que si teníamos GoPro, llevarlas, ¿sabes? Para hacer la emisión en directo y que en el directo general se pudiese pinchar las cámaras igual, de... Igual me tengo que comprar una, ¿eh? A ver, yo tengo la 9 y esa hace emisión. ¿Cuánto vale? ¿La 9? Sí. Ahora no sé cuánto vale. ¿Aprox? No sé cuánto vale. ¿500? ¿Entre 300 y 400 a lo mejor? Bueno, no, ya no, coño, ya es que ha salido la 11, creo. No. La 11 no, perdón, ¿por cuál van ya? ¿Por la 13? Ha salido hace poco. No, espera, que coño, que ahora vale. Valdrá menos, porque ya han salido unas cuantas desde aquello. Giga, no podemos hablar del casting de Alpine porque yo creo que es mentira. Pues bueno, sí, sigue costando lo mismo. Hostia. No estamos de enhorabuena los amantes de no la... No estamos de enhorabuena los amantes de 379, por ahí. Sí. Yo tengo una de 40 euros que me compré hace... ¡Hostia! ¿Sabes? Vaya piedra eso, ¿eh? Una piedra no te la acabas. Y yo no, yo aquí... Opción de streaming. No, sí la tengo. Está ahí. Pero... Bueno, no sé. Ya veremos qué se puede hacer. Bueno, no, a ver, coño, que no es obligatorio. Es solo para la gente que la tenga, ¿sabes? No. Ya, pero me gustaría, tío, retransmitirla. No, hombre, ya. Es lo suyo. Bueno, retransmitirlo o al menos, no sé. Sí. Retransmitirla en directo en Twitch. Engancha el móvil encima del casco con un palo selfie. Sí, tiene pinta. También te digo que eso tienes una locura con... O sea, la batería, tío. Te digo una tío. Cosa. ¿Y si me pongo un móvil en el cuello? ¿El móvil en el cuello bien atado? Tío, pero eso es peligroso, ¿no? ¿Por? Porque se puede caer. Pero bien enganchado, con una funda. ¿Pero qué coño es bien enganchado? Es que en un kart te mueves mucho, ¿eh? ¿Tú sabes el problema? ¿Sabes el objetivo de peso? El objetivo de peso, yo voy a tener un problema, ¿eh? Voy a tener que llevar lastre, pero vamos. Si no es ofensa, lastre, ¿cuánto pesas? O sea, yo tengo el plan de mentir. Yo no voy a mentirte, es que lo estaba hablando ya, además. Es que hay que llegar a 80 y yo peso 53. ¿Cómo que pesas 53 kilos? Peso 53 kilos, sí. Pero Javier, en los últimos dos años he adelgazado muchísimo. Pero Javier, que he visto cadáveres que pesan más que tú. Que ya, yo soy consciente de ello. Pero Javier, a ver, es verdad que también soy bajito también, ¿eh? O sea, mido 1,70. Javier, estás... Pero entiendo que 53 para 1,70 es poco, ya lo sé. O sea, a ver, que yo... ¿Pero qué hago? Hago deporte y estoy comiendo menos. Yo mismo peso 80, pero yo a Alex le voy a decir que peso 85. Y mi objetivo es llegar al karting pesando 75. ¿Tú pesas cuánto ahora, perdón? 80. Hostia, pues tú no tienes que ponerte lastre, ¿eh? No. Eso es claro, bueno, ¿eh? Pero mi objetivo es decirle a Alex, que no estará viendo esto, que peso 85. Mentirle. Y llegar al karting pesando 75. Ya empiezan las triquiñuelas del equipo este, sí, a mentir. Sí. Es todo trampa. O sea, vas a decirle que pesas 85. Sí. Y mi objetivo es llegar pesando 75. ¿Pero y qué ganas diciendo que pesas 85? Que no me ponga el lastre. Pero si es que si pesas 85, no te pones lastre. No peso 85. No me estás entendiendo. Pero 80 tampoco. O sea, con 80 tampoco te pones lastre. Pero que mi objetivo es llegar pesando 75. O sea, yo quiero pesar 75. Ah, vale, perdona. Vale, tú vas a llegar allí con 75 y vas claro. A decir que pesas 85. Eso es. Lo que tú no sabes es que allí te pesan. No, pero no voy a poder porque voy a estar meando en ese rato. Está todo pensado. Ah, hostia, pues eso. Claro. O sea, cuando sea. O sea, esto es una estrategia, ¿vale? No se la contéis a Alex. Pero cuando sea lo de, venga, que nos vamos a pesar todos, yo voy a ir al baño, voy a mear. Y cuando me digan, ¿estás peso? Yo, sí, 85. Sí. ¿Eso, no? Sí. Es ese... No, pero yo voy a estar puteado, ¿eh? Porque, tío, ¿qué dices, tío? Es que voy a tener que llevar ahí 25 no, es kilos que, de gato. Te van a tener que subir a Adri. Encima vas a tener que ir a Adri, te junto, creo, ¿no? En el carro. En un biplaza, ¿sabes? Hostia, tío. A ver, igual, ahí pesaba otros 50 kilos. Es que, a ver, es que digo, lo estaba hablando con Dani hace, no sé, un par de días. Le digo, tío, es que me van a poner aquí 30 kilos de lastre, ¿esto qué es? Ah. Sí. En fin, pues nada. No puede estar uno como un pincel, macho. Está ahí haciendo deporte, comiendo menos. Y ahora este evento llega y dice, toma tú. Ahora lo bueno es que está gordo. Esto es increíble, vamos. No, claro. Yo que estoy gordo, voy a pasarlo. Puedes distribuir todo el peso, mira la parte buena ya. Ya, sí, eso es cierto. Pero bueno, madre sí. Madre, sí. Pues nada. El que está muy gordo al frenar hace ¡wow! Eso se echa para adelante, ¿no? Hostia, sale ahí y vuelca para adelante. El circuito tiene una frenada jodidilla, ¿eh? Tiene algunas de tal. Luego te paso una onboard. No, sí, he visto alguna. Sí, pero no te veo la de Billy Cherokee que deprimen. Muy bueno el cabrón.
No, pero es que Billy va con el car ese ultra cheto. No, también, claro. Es que nosotros vamos a ir con los de alquiler muy clásicos, ¿no? Sí. Bueno, intentaré que no. Intentaré coger el de Billy Cherokee yo, a ver si no me ven. Claro, claro, seguro. Intentaré coger el de Billy Cherokee. Coges tú el de Billy Cherokee y te vas al muro en cero coma. Tú no me has visto a mí como... No, no, si has visto que te manejas, está bien, que el capitán corra está bien, la verdad. Yo soy el virtuoso del derrape, vaya. Así, toda la presión va para ti. ¿Te parece bien eso? Sí, puedo con ella. Que creo que ya hemos acabado el bolido, creo que no hay mucho más contenido que hablar. Lo del casting de Alpine nos lo comentaban por encima, Javi, no sé si tú lo leíste, pero yo creo que es mentira. ¿El casting de Alpine, perdón? No, que es que el otro día salió, no sé en qué periódico, dijeron, Alpine va a hacer un casting entre Giovinazzi, Mick Schumacher, Jack Doohan y no sé quién para elegir piloto. Va a ser Gasly. Va a ser Gasly. Se acabó el casting, ¿no? Se acabó el casting. Claro, o sea, va a ser Gasly, punto. Si al final Alfa Tauri se conforma con Nick DeVries tal, y libra a Gasly, ya está. O sea, no hay casting que valga. Bueno, pues si no, si al final hubiera un problema y Nick DeVries no firmara con Alpine, pues a lo mejor ya sí hay un problema, pero si no. Sí, sí, 10 días de test en Hungría, pero que vayan a probar distintos pilotos. Se habla que hasta Giovinazzi igual también prueba el Alpine. Que vayan a probar no quiere decir necesariamente que sean candidatos factibles o que el más rápido de los 4 o de los 3 vaya a ser piloto de Alpine. Entonces, no sé, pueden querer que prueben varios pilotos diferentes por sacar más lecturas. No hay casting que valga, ¿no? Yo creo que no, yo creo que si está la opción de Alpine solo hay un... Gasly y van a por Gasly, vaya. Yo creo también. Pero no sé. Me molaría mucho, un casting que fuera con el Sufufufo y Lauren Rossi dándose la vuelta a una silla, tras ver el tiempo por vuelta y hacer ¡pa! Sí, ¿no? Y chara. Como la voz, ¿no? Claro, eso es. Se da la vuelta en el sillón. Que viendo los tiempos y los nombres digan este. Ajá. Y descubran el piloto. Para Drive to Survive, sí. No sé, ya veremos qué pasa. Que ya, nada más que hablar, chat. Creo que nos hemos quedado todos los temas. Sí. Muy buen nivel hoy de podcast, Javier, la verdad. Oye, hemos sobrevivido bastante bien, ¿eh? Para no haber tanto lo que hablar. No. Si hubiéramos hecho el podcast cuando tocaba, pero por culpa de alguno de los dos, concretamente tú, ya no se pudo hacer. Pero no, o sea, no me lo digas más veces, porque ya no sé cómo esquivarte más. Ya, no, porque me gustaba recordártelo un par de veces más. Me pones en un compromiso, ya no sabe uno cómo esquivarte. Es imposible. Es lo que hay. Claro. Ahora, la próxima vez, me lo dices directamente. Dices, no quiero hacer un podcast contigo, quiero hacer mi carrera en solitario. Exacto. Como los grupos artísticos de éxito, Javier, que al final se separan, porque llega uno y dice, es que quiero iniciar mi carrera en solitario. Y no los escucha nadie. Claro. No, pero yo no te preocupes que yo... Si me voy de aquí no es para irme solo, sino para irme con Víctor. Hostia, qué hijo de puta. Encima haciendo daño, ¿sabes? Es caña. Ya sabes que yo te quiero. Yo aquí, bólidos y su suscripción para muchos años, seguro. Estamos cerca del 100, ¿eh? Estamos cerca del 100, es verdad. Es verdad. ¿Qué hacemos en el 100? Me dijiste antes 96, nada. Total, ya hemos dicho un montón de veces. No, ¿qué hacemos en este? Nada, al final no hacemos nada. Hoy hubiera sido un buen bólidos para... Sí. Y hubiera sido uno bueno, ¿eh? El siguiente ya no, porque es el de previo a Singapur. No, el siguiente ya toca previo, exacto. Sí. Claro. Entonces menos, pero... Pero tenemos que hacer un bolidos especial de esto de hablar de gilipolleces. No como el resto, que hablamos de temas super... No como el resto, que son todos conversaciones ultra... Claro. Estaría bien. Gente, cuídense. Y vayan por la sombra. Que se derriten. Sí, eso es. Vayan por la sombra, que se derriten. Si habéis entrado tarde... Pues que esto lo veis en Fórmula 4. No hemos hecho la coña, ¿qué es esto? ¡Qué vergüenza! La coña no. En esta nueva temporada se explican bien. Ya se acabó. ¿Sí? En la nueva temporada ya se dice simplemente que vayan a Fórmula 4 y lo vean. ¡Hostia! ¿Qué nueva temporada? ¿En qué momento hemos cambiado de temporada? No me he enterado yo de eso, ¿eh? Hace 15 segundos se me ha ocurrido cambiar la temporada. No, ha empezado la temporada nueva hoy. Nueva temporada. Gente, nueva temporada de bólidos. La 3. ¡La 3! En algún momento hemos estado en la 2 y no me he enterado tampoco. Increíble esto, ¿eh? Es increíble. Bueno, amigos, cuídense, os queremos muchísimo. Hasta luego. Nos vemos.